Una producción de Nacho Viale y Martín Cueller. La noche de Mirta. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Gracias. Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras maravillosas noches de Mirta. A mí me parece maravillosa, me encanta. Ay, Racing empató a último momento, ¿puede creer? A último momento, un minuto antes con Huracán. Ay, siempre pasa igual, Dios mío. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un vestido. A ver. ¡Upa! Ahí va. Un vestido en gasa de seda natural. En degradé del fucsia al rosa y tul bordado con hilos de seda y cristales. Divino, ¿eh? Es de Yara 48055122, que hacen cosas divinas. Madrinas, novias, las más lindas de Buenos Aires, bat mitzvah, fiestas, todo lo que quieran. Una maravilla y a buenos precios. Repito, 48055122, los zapatos preciosos. Miren qué lindos son. Divinos, ¿eh? Mira que no se ve el taquito. Ahí está. Divino. Me parece que tiene un tajo. Miren qué bonito. Espero que le voy a mostrar el vestido bien. Porque debajo, ¿eh? Tiene un tajo acá, ¿no? Sí, un tajito. Ahí está. Muy bonito, lindo vestido, lindo encaje acá, lindo escote. Los aros divinos, miren qué bonitos son. Preciosos. Las pulseras lindísimas. Espero que hay otra por aquí atrás que se fue para adentro. Miren qué linda que es. Preciosa, ¿eh? Los anillos, todos de joyas Lemón. Vayan y los van a encontrar ahí, son preciosos, ¿eh? Un beso a la gente de Lemón. El reloj Feró. Espere, que se fue para adentro. Ahí está. Miren qué lindo que es. Divino, ¿eh? Un beso a la gente de Feró también, que me acompaña desde hace tantos años. ¿Dónde estaba Vicente, que no lo veía? Mira usted, estaba afuera conversando en la vereda, ¿eh? Vicente Calpe, bienvenido. Y Eduardo Mariscal, un besito. Y Sánchez Barcia también, ¿eh? Cuida mi piel, la doctora Mabel Tamarit, maravillosa cosmetóloga. Hace milagros, señora. Recuerde el teléfono, 4809-0229. Me va a agradecer este consejo. Y un beso a Ciro, su nieto, este besito también, ¿eh? Bueno, ¿les gustó mi equipo de hoy? Te quedaste con el fular, ¿eh? Bueno, qué mesaza tenemos hoy. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches, querida. Hoy tenemos mesaza, remesaza, mega mesa, todo lo que se les pueda ocurrir. Querida Chiqui, a la reina de las mesazas, que nos trae mucha suerte, que sigan los éxitos. Un beso y abrazo. Polo Martínez, los años que hace que me mandan. ¡Ay, qué rosas divinas! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Le deseo un feliz cumpleaños a Nicolás Feró, hijo de Martín Feró, en su bar mitzvah. Un besito, Nicolásito, ¿eh? ¿Está bien? Está bien. Miren qué bonita esa foto, preciosa, ¿eh? Es de la revista de Clarín que hicimos el año pasado con Marcela y Juana. Linda, ¿eh? ¿No es cierto? Esta es la foto de Daniel que ya conoce. Y esta es del domingo pasado, ¿no? Muy linda. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos acá, señora, como bouquet? No saben. La tomé de sorpresa. No lo estudiaron. Bueno, ¿qué podrá ser esto, che? Yo no sé qué es esto. Pero es lindo, ¿eh? No sé qué es, pero es lindo. La tomé de sorpresa. La televisión es terrible esto. Bueno,
Sos una mujer que sabe honrar cada día de su vida. Te admiro muchísimo. Con amor, Bernardo y Alejandra Stamateas, que mandaron flores. Un beso a los Stamateas. Hace mucho que no vienen al programa, ¿eh? ¿Cuáles son las flores? Ah, estas que estamos viendo. Hoy me peinó Marina porque Lía se fue de viaje, se fue a Paraguay, pero vuelve. Hoy la noche de Mirta con política, actualidad, fútbol y espectáculo, con la presencia del licenciado Rogelio Frigerio, ministro del Interior, va a estar con nosotros. Y un periodista incisivo y polémico, el señor Alfredo Leuco. Le doy mi palabra de Radio Mitre y los Leucos. Cuídate, changuito. Y Andrea Frigerio, protagonista de un gran éxito, Ciudadano Ilustre. Está fantástica la película, qué bonita que es. ¿Tendrán algún parentesco con el ministro? Primera vez, dos Frigerios en la mesa. Se lo vamos a preguntar. Y un análisis de todo lo que pasa en la selección con el periodista deportivo Juan Manuel Rifle Varela, va a estar con nosotros. Le vamos a preguntar todo, ¿eh? Mañana un almuerzo con una figura internacional que convoca multitudes. La actriz y cantante Tini Stoessel va a estar con nosotros. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Muy bien, equipo. Felicitaciones. Se lloró de la risa usted. ¿Les interesa saber qué nos depara el año 2017? Se lo preguntaremos a la señora Ludovica Skirru, astróloga, especialista en horóscopo chino. Vendrán también los músicos y cantantes Rubén Castiñeiras, el Pepo va a estar... El Pepo mata, ¿eh? El Pepo mata. Marcado por una vida en la que conoció la droga y la cárcel. Y Odino Faccia, cantautor, ítalo-argentino. Es bueno, el presidente de la Fundación Red Voz por la Paz. Y el periodista y conductor Ronnie Arias va a estar. ¡Uy, que hace mucho que no viene, Ronnie! Sarasa Radio La 100. Y atención, jubilados y pensionados. Estará con nosotros el doctor Carlos Regazzoni, director del PAMI. Y un doble cierre musical con Tini Stoessel y el Pepo. ¡Qué bueno! Buenísimo, ¿eh? ¿Yo me olvidé de alguien acá, chicos? No, no. Están todos. Muy bien. Ah, no, Ileana la mencioné también, sí. ¿Te gustaría probar en tu casa los mismos platos que comemos en la mesaza? Busca recetazas, todas recetazas, mesaza, en menos de un minuto en todas mis redes sociales. Gracias a Raúl de Florece por las flores del decorado, que son unas... ¡Ay, qué lindas son! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! Por las flores del decorado, al anticuario Gabriel del Campo por los muebles de la escenografía y a Andrea de Benatti Eventos por el catering para el equipo. ¿Es rico, chica? Bueno, alguna vez inviten, conviden, ¿eh? ¿Qué será esto? Me llamen a la florería, pregúntenle. Silke Mundial se ríe, Mónica. Silke Mundial presenta crema Sky Cream, su fórmula enriquecida con aceites de chía. Sky Cream es la nueva coloración de Silke Mundial. El tape, señor director. Buenas noches. ¿Una coloración de alto rendimiento? Nueva coloración Sky Cream con aceite de chía. Colores intensos, cabellos más sanos y suaves. Total cobertura de canas. 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silke Mundial. Un beso a Goldi, que me está viendo. Goldita, ¿cómo estás, querida? Yo estoy bien, por suerte. Y un beso a mi hermano Josecito, que inauguraron el Festival de Mar del Plata, chicos. A sala llena, con aplausos, ovaciones. Ahí está el presidente de Mar del Plata, ¿eh? Con este beso, Josecito. Si tenés que vender oro, alhajas, relojes y brillantes, Ricciardi, compra hasta $25,000 el quilate. Avenida Alvear 1572 Recoleta. O llama al 0810-122-3232. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. El tip, señor director, por favor. Ricciardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Colombraro incorpora artículos totalmente renovados para su oficina y su hogar. Como siempre, Colombraro es calidad, colorido y bienestar para toda la familia. Señora locutora, por favor, buenas noches, Adriana. Muy buenas noches, Mirta. Visítanos en colombraro.com. Colombraro es para toda la vida. Colombraro, una solución para cada necesidad. Muy bien, un abrazo a don Ricardo Colombraro. ¿Y quién querer, chicos? ¿Los dos? ¿Uno para cada uno? Uno para él. Bueno, ahí está, lo reparten. Hay tres, ¿eh? Bueno, repartan ustedes, como quieran, chicos. Ustedes disponen de ellos. Llega el 2017 y vos ya estás preparado para el MotoGP en Termas de Río Hondo. Pero antes no dejes de disfrutar otro evento mundial en Argentina, la lucha por el Dakar, que se inicia el 3 de enero. Uy, qué bueno, en Santiago del Estero. Mirate ahí, por favor.
Vuelve el evento más importante del mundo. El 3 de enero la lucha por el Dakar se inicia en Santiago del Estero. Además, el 1 y 2 de enero, Gran Feria Fan Dakar. No te olvides, el Dakar se inicia en Santiago del Estero. Es a Paco Pérez Nazar, que tiene el restaurante, ¿en dónde? Narciso se llama, ¿en dónde? Yo fui a comer el otro día, buenísimo. Vayan chicos, buenísimo y muy buenos precios, ¿eh? En Armenia y Cabrera, ahí está. Un besito. ¿Estás cansada de tirar la plata y seguir con humedad en techos y paredes? Seguro que estás cansada. Yo te recomiendo Placa San Francisco, la solución definitiva en un solo día. Con Placa San Francisco sale la humedad y entra el buen gusto. Señora locutora, ahí está, por favor. Soluciona la humedad definitivamente y renueva tus ambientes con los nuevos modelos de Placas San Francisco. Pedí tu presupuesto sin cargo en www.placassanfrancisco.com.ar. ¿Sabe cómo se llaman las flores? Ratifolias. ¿Usted está segura de lo que me está...? No me haga decir eso. No es una mala palabra eso. ¿Está segura? Bueno, ratifolias, ahí está. Para que vos y tu familia vivan protegidos ante una situación de enfermedad, yo te recomiendo el servicio de siempre. El primer servicio de acompañantes de salud en Argentina ahora también abrió su sucursal en San Juan. Señora locutora, Itay, por favor. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente especializado. Comunícate al 0800-345-0492 o ingresa en www.siempreARG.com y consulta sobre los distintos planes de afiliación. Siempre cuidamos lo que más querés. Le mando un cariño a mi médico, el doctor Guillermo Semeliuk, con este besito, un gran médico, y a Guillermo Galego, mi kinesiólogo. Este besito también. ¿Todavía no tenés esta placa en la puerta de tu casa? Ahora con ADT tenés 12 meses con 25% de descuento contratando el pack VIP y el kit alámbrico. 1.1 bonificado. Llama ahora y asesorate al 0810-555-1313. Mirate, por favor. ADT, día y noche protegiendo lo que más querés, porque vivir tranquilo es vivir mejor. Aprovecha la instalación y el equipo sin cargo. Más de 7 millones de hogares ya nos eligieron. Llámanos al 0810-555-1313. Viví Brasil a bordo de un crucero MSC. Aprovechá la supertarifa de enero a 21.990 pesos y págalo en 15 cuotas sin interés, te lo vas a perder. Mira el té, por favor. Este no es cualquier algodón, cuidadosamente seleccionado para hacer no cualquier cama, ni decirse cualquier te quiero a bordo de cualquier barco. Porque este no es cualquier crucero, es un crucero MSC. Provincia Seguros te brinda la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como los soñás. Llama al 0810-222-2444, consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Señora locutora, por favor. Nuestro compromiso es con vos, Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Muy bien, no hay nada, ¿no? Continuamos. Porque nos encanta sorprenderte siempre con algo nuevo en Grido. Ay, mándenos heladitos. ¿De qué le gusta a usted? No, tengo que hacer. ¿De qué le gusta a usted? Chocolate, pero estoy a dieta. Ay, qué aburrido. ¿Todos hacen dieta? Chocolate a mar. Pero el Grido no engorda. Bueno, continuemos. Porque nos encanta sorprenderte siempre con algo nuevo. En Grido transformamos los sabores que más te gustan en helado. Vení a cualquier heladería Grido y disfrutá con una sonrisa nuestros tres nuevos y riquísimos sabores. Si llega, no les doy nada a ninguno. Lemon pie, frutilla al agua y cappuccino granizado. Grido, ¡qué rico! Señora locutora, Itay, por favor. Probalos. Conocé más ingresando en www.gridohelado.com.ar. Grido, disfrutemos juntos. Si quieren tener un emprendimiento, el momento de llevar adelante esa idea es ahora. Entreguen a la página que verán a continuación y miren las herramientas para hacerlo posible. Mirá, Itay, por favor. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Porque yo desde que me fracturé la tibia y el peroné hago kinesiología, por eso saludé a mi kinesiólogo, Guillermo. ¿Sabías que Autocrédito es la mejor herramienta para alcanzar el sueño del cero kilómetro y la vivienda propia? Recordá, si salís adjudicado, no pagas más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Tay, por favor. ¿Querés concretar tus sueños? Con Autocrédito es posible. Suscríbete a los planes de Autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado no pagás más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible.
Sí, señor. Les voy a mostrar mi vestido, que es una belleza. Miren qué bonito. Es un vestido en gasa de seda natural, en degradé, del fucsia al rosa. Miren qué bonito, es precioso, ¿eh? Y tul bordado con hilos de seda y cristales. Es de Yara, cuyo teléfono es 4805-5122. Y hoy van a estar con nosotros el licenciado Rogelio Frigerio, ministro del Interior, el señor Alfredo Leuco, la señora Iliana Calabró, que nos va a contar todo, todo, la señora Andrea Frigerio y el rifle Varela, señores. Mes, ¿cómo se llama esto? Mesasa. Corte y a la mesa, prendete a la chiqui. Prendete al 13, claro que sí. Con ese beso. Muchas gracias, muchas gracias. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand, el ministro Rogelio Frigerio. El señor Alfredo Leuco. La señora Iliana Calabró. La señora Andrea Frigerio. El rifle Varela. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Estaba pensando, ¿cómo te llamas, rifle? Juan Manuel, ¿no? Juan Manuel, así Juan Manuel. Es. ¿Alguien te llama Juan Manuel? Mi mamá. Igual tengo ya el oído entrenado para la gente que me llama Juan, sí, o Juan Manuel, que sé, si me, en la calle me dicen Juan, no me doy vuelta. No te das vuelta. No. Con rifle. Sos el rifle. ¿Por qué lo de rifle? ¿Quién te puso rifle? Nico Singer, un compañero del canal, cuando entré como pasante. ¿Las veces que habrás contado esto, rifle? El público, me enseñaron, en un canal de televisión vi el público se renueva, me parece. Hay una rubia que está también los mediodías que sí, le dice. Sí. No, cuando entré al canal entré como pasante en el 2001 y nada, me puso rifle y yo era productor y todo el mundo me decía rifle cuando hacía notas. Me encanta el rifle, me encanta. Y nada, cuando empecé a hacer aire con Lape, a Lape se le escapaba y los jefes no gustaba que... Lape es Lape, güey. Exactamente. Y no querían los jefes que me digan rifle y a Lape se le escapaba. Sí. Y ahora si me dicen Juan Manuel, salvo Nelson, que me dice... A Nelson Castro te dice Juan Manuel. Sí, Juan Manuel está, no quiere... rifle. Salvo ahí un momento que se le escapa, pero es el único que me dice Juan Manuel al aire. Después todos rifle. Viste que acaba de empatar Racing. Sí, exactamente. Huracán empató. Huracán empató en la última jugada. ¿Ustedes estuvieron, ustedes son parientes, los no, Frigerio? No. Nada que ver. Pero no me digan que no. Esto es para brindarlo, chicos. Esto es para hacer los dos Frigerio juntos en una mesa, ministro. Bueno, no llegamos hasta allá, chicas. Salud. Muchas gracias. Salud. Salud. Qué linda mesa. Esta es una mesaza, re mesaza. Re mesaza. Mega mesa, Qué bueno. Un día, se lo conté a Andrea, voy a un kiosco, entro y el señor me miraba mal. Y yo, sorprendido, digo, este me debe haber conocido. Y yo le digo, bueno, buenas tardes. Hizo muy mal usted. ¿En qué le digo? En separarse de Andrea. Qué buenísimo el cuento. Lucas, bueno, ¿nos está mirando tu marido? Sí, claro. Si terminó Racing, sí. Porque es racinguista también. Racing. Bueno, vamos a ver qué tenemos de rico esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, a ver. El menú fue elaborado por el restaurante San Rey del Hotel Park Tower. Para la noche hoy tenemos como entrada una ensalada de quinoa, camarones, palta, mango y vinagreta de pomelo. Como principal tenemos un salmón rosado con un ragú de hongos y una crema de ajos. Y de postre tenemos unas frutillas frescas con un saballón de Oporto y unas nueces acarameladas. ¿Todo en colombiano es esto? Sí. En colombiano. Bueno, muchas gracias. No. Se lo aplaudimos. Delicioso. El menú fue preparado por Park Tower Hotel y nuestro chef es Luis Manrique. Pueden empezar, señores. Y para esta noche un vino especial. Vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección, un vino joven, frutado y elegante. Señora locutora, por favor. Bodega Privada Colección, vinos que sorprenden.
¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo anda su hijo? Bien, maravillosamente. Cuídate, Changuito. ¿Cómo quedó eso? Es impresionante. ¿Cómo ha quedado eso y el... Chaupá, que me dice. Sí, Chaupá, Chaupá. Recién hablamos el Fernet, el Fernet me refería. Ah, el tema cordobés también. El tema del Fernet, sí. Usted sabe que recién yo le comentaba al ministro que... Pueden empezar, por favor. Que es tan importante llevar a los hijos al colegio. Y eso, mucha gente se cree que es producto de una investigación de mercado, de un trabajo de sociólogo. No, yo lo llevaba al colegio todos los días. La frase un poco más larga. Era, cuando él se bajaba del auto para entrar al colegio, yo le decía, cuídate, Changuito, que si no te cuidas vos, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a cuidar? Y él me decía, chao, pa, molesto, como diciendo... Y bueno, la primera vez que hicimos el pase en la radio, porque él me continuaba a mí, en Mitre, en la radio, y nos saludamos así... Generó una emoción en la gente. Esas cosas de la televisión, cuando son impacto, qué maravilla. Es para analizar. Y cuando son genuinas. Sí, claro, exactamente. Salió naturalmente. Del corazón, claro. Y bueno, muy sorprendidos nosotros, Mirta. Esa relación padre-hijo es tan fuerte, tan potente. Que No, y los Leuco, el título también es bueno. Bueno, eso es Carlitos de Lía. Yo al principio nos daba vergüenza a nosotros porque digo, ¿cómo pone el nombre nuestro en el programa? Y él me dice, ¿cómo crees que le va a llamar la gente al programa de ustedes? Los Leuco. O sea, el programa de los Leuco. El otro día íbamos caminando en la calle, un domingo, y para ir a la cancha, y una persona nos dice, ¡hablan los Leuco! Y efectivamente, qué impresionante cuando uno tiene la sensibilidad. Para trabajar en los medios es una bendición tener la sensibilidad suficiente para decir esto. Esto es lo que la gente va a definir. Sí, no forzar la situación, porque sale naturalmente. Qué lindo trabajar con un hijo, ¿no? Ah, bueno. Maravilloso. Yo digo, algo bueno habré hecho en la vida que me ha dado semejante premio, ¿no? Para mí es la máxima felicidad. Sí, la máxima hijo único, ¿no? Es hijo único. Y la verdad que disfruto muchísimo. Diego, ¿está en Buenos Aires ahora? Está en Buenos Aires, le mandamos un beso grande a Diego. Excelente periodista, además. Excelente. Bueno, muchas gracias. Excelente. Ilianita, contanos, ¿qué pasa con el bailando? ¿El otro día te molestaste con algo? No, sí, lo que pasa es que tiene que ver con esta... preciosos tenés, Ileana Calabro. Ay, ¿te gusta? Te felicito. María y Mariola... Torres. Bueno. Divinas, de ahí de Nerabea. Ay, sí, la verdad que son dos chicas tucumanas que que divinos. Se están recién instalando acá y creativas, unas vinchas. Así. Ay, hermosas. Antes le mandamos, antes que nada, un beso a Coca, tu madre. A Coca, que me llama siempre, Coquita. Este beso para vos, querida. Y hoy suspendió su salida para vernos entero, completo, porque quería verlo en vivo, porque a veces se graba ella y después ve los programas. A vos te ve siempre. Y llama, llama al día y después siguiente. Te llama y te da la devolución. Sí. Así que hoy le digo. La fidelidad total. Yo una espectadora sé que tengo. Siempre una tengo. Coca, pero no siempre. Siempre, y a veces en vivo y a veces lo graba, si es que sale, para después volver y verlo. Y hoy le digo, ¿vas a salir? Le digo, justo que voy de Mirta. Ah, no, ya llamo y suspendo. Le digo, igual puedo ir cualquier otro día. Así que, bueno, mandamos un beso a Coquita, que bueno, es un encanto. Y un no personaje, se pierde todo nada. Un personaje maravilloso. Sí. Y un ser querible, como digo yo, un ser querible. Totalmente. Bueno, ¿qué voy a decir yo de mi madre? Que la amo, aunque... ¡Ay! Me llama 150 veces por día. ¡Ay! Y a veces se pone nerviosa. Bueno, en este caso, que vos me hacías referencia al bailando, que tiene que ver con un año, gracias a Dios, de mucho trabajo, muy intenso. El primer día que puedo venir, porque con la gira de Enredados... Mira, mi equipo te ha llamado, Ileanita, pero... Todo el año. Pero sí, y aparte que a veces hemos estado cerca. Sí. Pero... Hacía gira, ministro, a lo mejor usted no está al tanto, pero haciendo la gira es muy difícil. ¿Está al tanto? No estaba al tanto, pero me imagino. Sí, con la gira es muy... El ministro también hace gira. Está para todos lados, ¿o no? ¿Cuántos que uno pasa en... Y ahora van a hacer un retiro espiritual, ¿no? ¿A partir de cuándo? Del primero, ¿no? Primero de diciembre. Primero y el 2, sí. Uno primero. Chapadmalal. ¿Y cómo está Chapadmalal? Porque una vez yo fui, estaba deshecho. No, fui hace un mes y está muy, muy lindo. Sí, está lindo. Además es un lugar arreglado. Yo fui hace años cuando Menem era presidente, el doctor Menem, hicimos un programa ahí. No, estaba más o menos en no muy buenas condiciones. Lo arreglaron y quedó muy lindo. ¿Así? ¿Cómo es un retiro espiritual entre políticos? ¿Es espiritual? No sé, pero es la primera vez que voy a uno. Ah, la primera vez. No, es la verdad que está bien después de casi un año de gestión. Claro. Estar todos juntos, ver... Cada ministro lo que se presenta hizo, sus, presentar los objetivos para el año que viene. Claro. No, y lo realizado también. Y lo realizado. Claro, ¿qué se ha hecho?
Ahora, después continuamos con usted. Espere que nos cuente. Y bueno, como la terapia del bailando, que nos toca esta semana en este Ser Yo. Pero bueno, tiene que ver con el estrés, que la carga que uno trae, la ansiedad quizás por mostrar su ritmo. Y bueno, en este particular me pasó que muchas veces uno forma parte del programa, ¿no? Que uno programa varias parejas y entramos un número determinado de acuerdo a cómo se viene desarrollando en vivo el programa. Y bueno, y cuando empezamos la primera vez, el jefe de los coach, Hugo, que le mando a Ávila, a Vida y a Lolo un beso, dice, ven, le dice a los bailarines, la tienen que hacer como Ileana. Bueno, pero esto de arenga es natural en ella. Arenguen a la gente, porque esto así es vos levantás la zumba. Mano, los brazos, y bueno, entonces yo tenía toda la energía, pero cuando lo hiciste 2 días, 250.000 veces, cuando llega la hora de pasarla, estás agotada, claro. Ya no daba más. De pasar la parte, otro beso a Pau García, que es mi coach, que es severa, exigente, y dice, la pasamos una vez más, y esta zumba, estos ritmos modernos para de los chiquilines, como digo yo, son de mucha energía, de mucho desgaste, y no la podés hacer a media máquina. Y bueno, cuando llegó el turno que me tocó hacerla, ya no tenía más... No había más reservas ahí. Estaba muy cansada, de Yo verdad. Yo pensé que entonces, te ibas a poner a llorar. Estabas ahí al borde. Y sí, no, la verdad que tiene que ver con esto y aparte con este episodio, este accidente doméstico que tuve. ¿Qué fue exactamente? Que ¿ibas en un auto vos? Sí, iba a trabajar. ¿Saben? Están al tanto, ¿no? Sí, me contó recién. Y bueno, y se me cayó, iba con Benevento que por evitar un accidente, mirá el accidente que me provocaste, veneme. ¿Por qué un accidente que se cruzó? Porque no, viste que era muy, los sábados de la mañana, un desastre de tránsito. Ahí frenó algo. Y entonces al frenar, yo por salvar el mate, que tomo mate, obviamente, después de todos los días, durante toda la gira, mate, mi gran compañero. Y bueno, y no tapé el termo, entonces se me volcó el termo encima y automáticamente ya se acordó de un episodio de Fidalgo y me dice, parate, me dice que Fidalgo se quemó toda. Es cierto, sí, yo me acuerdo, sí. Y yo entonces me levanté. También con el mate, también con el agua del Claro, mate. Me levanté, me separé la ropa del cuerpo y suerte que fue eso, porque si no hubiera sido peor, porque... automáticamente se me hicieron ampollas y toda la ruta encima hasta llegar yo soy medio estoica, que me aguanto. Pero fuiste a un sanatorio. Pero cuando llegamos, llegué a América, provincia de Buenos Aires, que ya estaban esperándome con la enfermera que me hizo las curaciones y bueno, y trabajé y todo, pero viste que hay que seguirlas. Qué dolor. Uno no sabe, pero toda la gente que se ha quemado sabe que después hay que seguir mucho las quemaduras para que no se infecten y la evolución y viene evolucionando bien, pero el tema es que justo me toca el agua. Porque si no, lo otro te da una picazón, sí, obvio que lo voy a hacer. Uh-huh. Sí, porque no hay reemplazo, así que ¿Y qué, con un parche? Se pone un parche, a mí me atendieron, le mando un beso a los doctores de ahí en la Clínica del Sol, especialista en cirugía en para piel, quemados. En piel, claro. ¿No? Y entonces me dieron un parche que me lo voy a poner mañana si entro a la pileta. Entonces, que es como se lo ponen a los enfermos para dejar aliviarme, la zona claro. que no quiere... Aislada. Y claro. Que no toque. Entre en contacto con claro, el aire. Lo que pasa que tampoco se agua. Hacen, me dice, lo que pasa es que los enfermos no se hacen los delfines que entran y salen de la pileta, dice. Así que lo único que le pido es que si siente que se le va el parche, automáticamente vaya y se lave por el tema del agua estancada. Que ¿Tiene es el peligro de infección? Claro, y el cloro, que también está contraindicado ¿no? en este tipo de quemaduras. Así que bueno. ¿Y no podés presentar un parte médico que te reemplace? Y pero es que voy a ir al teléfono Carla de Conte, una, al menos Carla que... Conte la reemplazan, ¿no? Porque tiene un problema de oídos, creo, ¿no? Sí, Lizzie pero Italiana, ella ya lo había arreglado. No quiere, ella, me parece, Ileana. Ella quiere hacerlo. ¿Vos lo querés hacer? No, es que no hay reemplazo. Me dijeron que si no, tengo que la opción es ir al teléfono. Claro, y prefiero... Pelear. Sí, prefiero nada, hacer lo que pueda dentro de las posibilidades. Tengo un compañero que es Fernando Castro, que está en Mahatma y estuvo en Extravaganza, que es muy hábil, entonces creo que
que bueno, que ayudar. Podemos entre los dos un poquito de uno. Y pero con cómo todo has progresado bailando, Eliana, ¿no? Muchísimo. Yo sí, veo la verdad bailando. Que el yo... otro día te vi en el programa de Real bailando con Marina. Ay, qué plato, Marina. Querían pero que no, bien, no Marina, quiere ir, pero no quiere ir pero baila bien, a bailar. Ya me dijo que no. No, no, no. Y yo, sí, bailo Antonello. Le digo, ¿cómo no vas a bailar vos? Y me dice, Antonello, pero no que ha venido, nos vino a saludar recién. Bienvenido. Que se van a casar, Alfredo. Se van a casar, en me Bari, parece muy en bien. En Italia. ¿No? Sí, vamos a reincidir los dos. Y bueno, me parecía. Coca ya debe estar preparando la valija. Coca ya tiene la valija lista. Nosotros estamos invitados a los eventos. Vamos. Yo, nosotros esta no mesa tiene mesas. No le puedo pagar, no le puedo pagar el pasaje, pero encantadísimo si andan por las de Europa la recibirlos. Porque, ¿qué día te casas? Hacemos un retiro. Entre el 21 y el 28, ¿no, Anto? Porque. Ah, porque mi hijo ya me dice, no, yo tengo que rendir, Estefano entra en arquitectura y me dice, tengo que rendir hasta el 21, así que... ¿Ahora este? El no, año no, que viene. Ah, el año que viene. Julio, okay. ¿No? Ay, Estefano, como mi papá, muy organizado, su carrera ya dio el ingreso. Claro, en el verano europeo, ¿no? Claro, entonces julio. Él hasta el 21 tiene que rendir sus materias y después queda libre. Pero el 28 hay no sé qué recital en no sé dónde, que ya hace 5 años lo viene planificando. Es todo estructurado, es... calabrón chiquitito. Así que bueno, tiene que ser entre 21 y 28 para que esté el chiquito presente. Mira cómo ha cambiado tu vida, Eliana. Sí, la verdad. Para bien, sí. Bueno, ahora. Sí, para bien. Yo, nada. Nunca me hubiese imaginado. ¿Y cómo lo conociste? Antonello, ¿no? Nos conocimos de casualidad. Estoy diciendo bien el nombre, ¿no? Sí. Antonello. El rey de la burrata es. De la burrata y el mascarpone. Gracias el mascarpone. Al mascarpone para el tiramisú lo conseguí. Sí, así, porque, claro. Mirá su ¿viste? Famoso... todo está relacionado en la vida, ¿no es cierto? Todo está... Yo digo, Dios es perfecto. Es perfecto todo lo que tiene planeado para nosotros. De verdad, porque si no hubiera sido por... Fíjate que yo estudié italiano desde tan chiquita. Es cierto, hablas correctamente, hablas. Claro, hablamos y bueno, y el hecho de cuando viajamos. En los sketches de tu papá hablabas italiano, también hacías un personaje que hablaba. Y poder viajar y hablar con sus amigos cuando están, que tenemos que ya son míos, lo siento como míos. Y bueno, y el hecho del tiramisú, ¿no? Que fue la excusa que un día me vino a traer a casa el mascarpone. ¿Es un rechazo ahí, Antonello? Sáquenlo, ahí lo está sacando, discúlpeme, ahí está. Hola, Antonello, ya nos saludamos. Muy, muy caballero, muy europeo, besó la mano él. Tiene 3 chicos, Antonello, ¿no? Sí. ¿Edades? 15, 12. 17, 15 y 12. ¿Varones, mujer? El grande es el varón, 17. Ah, y las 15, otras son las chicas. Y vos 2 varones. ¿Y cómo es la familia Salmadas? ¿Se logró? ¿Se consiguió? Bueno, nosotros no vivimos juntos. Nosotros somos medio chapados en la antigua. Y cada uno en su casa. Sí, por ahora, pero bueno, un poco en Carlos Paz el año pasado y lo que va a ser esta temporada, ¿no? Vamos a Carlos Paz, ¿no? Esta temporada. Vamos a Carlos Paz con Abracadabra. Abracadabra. Así que súper contenta con... Decí el elenco. El equipo divino. Bueno, va, yo qué te voy a decir. Peter Alfonso, Fred Villarreal, que ya hicimos Mansión Imposible con un éxito divino. El polaco. El polaco, Tomás Fonsi, el bicho, Flor Viña. Y al bicho firmó ayer, Canilla. Creo, ¿no? Ayer o antes de ayer, sí. ¿Y otras? ¿Y quién más? Y Charlotte Canilla. Charlotte después también. Sí, y otra sorpresa que todavía está ahí tratando ¿Vos de. ¿Vos sabés de qué se definir. Trata? Yo sé que se trata, puede ser la cuento en el... A mí no me cuentes en los cortes porque yo lo cuento. Entonces no lo cuento porque me tienen... Ya me pasó lo del bicho, que el otro día digo, no sé si se puede decir lo del bicho. Y me dice, me lento, no, bueno, ya está, no, ya lo te dije. Así que, pero muy contenta porque va a ser ¿cómo ha cambiado muy tu fresca. Vida, en buena hora, querida. Ha sí, sufrido la verdad mucho, que lo pasaste sí. muy mal, ¿eh? Sí, fue el Rossi, yo fui al casamiento. ¿El casamiento? Y un hombre encantador, el Rossi. No sé después qué pasó en su vida ahí. Digo, la sufrieron vida todos así. Ustedes, todos los calabrones. Y quizás si no hubiese sido tan traumático, hubiera sostenido también algo que ya se hacía complicado y difícil, ¿no? Esto de las relaciones que se desgastan con el tiempo, que cada uno busca como su camino y que no hay puntos. Llega un punto que no tenés esos puntos en común, el proyecto en común. Claro.
Y bueno, si no hubiese sido todo esto tan traumático, bueno, que pero estaba que comprometido en algo muy, muy delicado. Sí, ¿no? Sí, la verdad que yo, así como me dicen y hasta el día de hoy, me dice, ay, los bolsos. Digo, si yo hubiese sabido de cosas, de ese tipo de cosas, no hubiese nunca salido a defender claro. Lo que era indefendible. Yo siempre te creí, Liliana, y mucha gente, la mayoría de la gente te creyó, porque sos una persona noble y honesta. Y además yo te veía sufrir muchísimo. Bueno, te dejo comer ahora, tranquilita. Bueno, gracias veces, que me han cambiado los pescados. ¿Cuántas veces pasa que una mujer no sabe con quién está de es verdad, cierto, no? Sí. Alguien no, que tiene esto, doble vida. Estos personajes, claro, doble claro, vida, es doble, doble vida, personalidad. Sí. Doble vida, doble personalidad, supuesto, es cierto. Pero sí, estos sí. Cuentos se escuchan, ¿eh? Sí, no es sí, algo sí. Claro, pero extraña. Cuando hay gente famosa ya sí, la cosa cambia, sí. ¿No? Cuando hay gente conocida ya... Qué dolor, la ¿no? repercusión es mayor. Sí, qué dolor, sí. Sí, porque es una estafa moral también. Sí. Vamos a hacer un brindis por tu película, por El Ciudadano de Buenos Aires. Que ha éxito. Una actuación la tuya buenísima. Muchas gracias. Buenísima, ¿eh? Muchas gracias. Que se multipliquen. Está en este momento en muchos festivales. Ya hemos pasado los 620 mil espectadores. 620 mil. Quiero tomar porque brindamos, sí, sí. Entonces voy a tomar. Una de las mejores películas que vi en los últimos años. Sí, señor. Muchas gracias. Yo también, me gustó. Extraordinaria, me gustó. Bueno, los directores. De Mariano para los que estamos en la política, además. Claro. Sí, claro. Sí. El trabajo sí, de Dani Brieva. Tienen una mirada los directores, Mariano Con y Gastón Duprat, muy especial sobre situaciones de encuentro de, yo digo, capas sociales, ¿no? Sí. Y momentos diferentes de las personas. Lo hicieron en El Hombre de Al Lado, la otra película claro. De ellos, que es también cierto. Es extraordinaria. Y en esta especialmente, que yo, cuando fuimos a Venecia al festival, no sabía qué iba a pasar, porque no sabía si era muy... argentina la película, muy localista. Y sin embargo, lo que pasó, la ovación que recibimos después de la proyección cuando estábamos en pleno festival, fue muy impresionante. 10 minutos de pie el público. 10 minutos fue aplaudiendo. Fue impresionante. Yo he estado en el Festival de Venecia. Es un festival muy duro, muy difícil. Yo, por suerte, Mirta, me enteré después que podía... Uy, se cayó el micrófono. Yo te lo no, gracias. No, déjalo, Alfredo, no importa, no importa. Yo, por suerte, me enteré después... que la gente se podía levantar e ir, o abuchar, sí, sí. O silbar. Ah, no, abuchean, ¿eh? Sí, 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 sí. Gracias, Alfredo. No, no, no. Si me llegaba a pasar eso, me moría. Menos mal que no lo supe antes. Porque imagínate que vos vas toda contenta con los tacos, el peinado. Cuando desfilaba por la pasarela, por la alfombra sí. Roja, la red carpet, decían, ¿qué cuesta dona? ¿Qué cuesta dona de blanco? ¿Qué sí. Cuesta dona de blanco? De blanco. Sí, de blanco. Y después fue impresionante lo que pasó. Sí, fue sí. Impresionante. Y ahora, bueno... porque es un tema noviembre. Universal, ¿te das cuenta? Bueno, esto es lo que universal. Me decía la gente... Después nos cruzábamos con gente de todo el mundo y el análisis era perfecto. Sí, sí. El análisis era perfecto porque, como decís vos, es un tema universal. Habla de la condición humana. Sí, luego, es la misma, sí, la de Italia, sí, la de Argentina, la de cualquier sí. Lugar. Cambiará alguna forma sí, muy... No, sí. Pero es cierto, yo pensé lo mismo cuando la vi. Muy costumbrista. Yo sí. Muy costumbrista. La vi, es un tema que además vivimos, ¿no? Los que claro. Viajamos mucho al interior. Sí, claro. Y pero yo que soy nacida en un pueblo, bueno, es ciudad, pero... claro. Villa Cañada, no me levanto porque es complicadísimo correr la silla, pero pueden existir esas cosas, ¿no? Sí, pueden existir. Que sos un triunfador y volvés a tu pueblo y al principio es un recibimiento apoteótico, triunfal, y después las cosas van cambiando. Hay un dicho van popular, cambiando. Un dicho popular pueblo que dice, chico, infierno grande. No, ¿y qué va a cantar bien si viene acá la abuela? Claro, es claro. Un dicho pueblo popular. Chico, nadie es profeta de su nadie tierra. Nadie profeta de su tierra. Lo que respecta a nosotros, a los Martínez Suárez, que así nos llamamos sí. De verdad, siempre nos han recibido con bien. Muchísimo cariño, nos sí. Siguen queriendo, y yo a mi pueblo, que lo recuerdo donde esté, lo voy a recordar siempre, porque yo creo mucho en las raíces, cada vez creo más. ¿Usted dónde es nacido, ministro? Yo en la capital, pero tengo mi domicilio hace mucho tiempo en el sur de Entre Ríos, en Villa Paranacito. ¿En Villa Paranacito? ¿Por qué? Porque mi abuelo hace 70 años compró ahí un terreno, tierra, y bueno, yo me crié en gran parte. ¿Y de qué barrio es aquí de la capital? De Belgrano. De Belgrano. ¿Y qué está pasando con la reforma? Cuéntenos, ¿qué pasó con la reforma electoral? Este es un tema importantísimo, bueno, ¿no? La estamos peleando. Sí. La verdad que ahora estamos con la oposición. Los tiempos muy encima. Pero yo creo que es algo que la gente pide, digamos. La gente quiere votar con más confianza, quiere votar más cómoda, más rápido, quiere saber los resultados enseguida.
como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, en Salta, en muchas ciudades de Córdoba, Discúlpeme Chaco. Que lo interrumpa. La gente quiere el voto electrónico. Esto es, no. esto es boleta electrónica. Ah, boleta electrónica. Porque es, de alguna manera nosotros lo preferimos porque suma dos controles. La, el de la boleta, el conteo manual, sí. y el conteo electrónico. ¿Cómo es? Decir, ¿cómo es? Bueno, es, uno entra en un... uno vota en una pantalla... Elige muy... Pero es lo muy... que votamos la última no, vez. No, ¿en la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires. Ya votamos en la Ciudad de Buenos Aires. Hace un año. Claro. Pero yo no voto en Ciudad de Buenos claro. Aires. No, yo tampoco. Ah, no, entonces, nunca voté es? Yo. Ah, no votaste Yo no voté, nunca. Pero... Es extraordinario. Es, bueno, entras en una pantalla... Sí. En los colegios, como en, siempre. Sí, entras en una pantalla, elegís lo que querés votar y después lo que votaste sale impreso. Hay una impresora, sale impreso y eso es lo que termina contándose al final del día. Eso es lo que guardas en el sobre. Pero tenés doble control, porque tenés claro. el control electrónico y el control no manual. No te puedes equivocar, no es no, algo porque te complicado. Dice, después te muestra. Vos sabés que yo fui a votar y yo estaba nerviosa porque pensé, ay, no voy a saber, va a ser complicado, yo soy torpe para esas cosas. Fue tan sencillo, maravilloso. Además, igual hay que capacitar a la ciudadanía, sí. por eso necesitamos no, tiempo. Es muy simple, muy simple. Muy simple. Además, hoy cualquier persona utiliza el celular, este La WhatsApp, tecnología está en, todo, en nuestra vida. Cuando alguien sí. va a cobrar la jubilación o el sueldo, en general lo cobra sí. con una tarjeta Pero en un banco. Pero mírame a mí, con mi edad yo estoy con el WhatsApp todo el día. Extraordinario. Yo creo que... Y el Twitter, porque yo veo tus tweets. Me cortan en esta mesa, me cortan la Muchas veces hay una parte de la dirigencia política tiende a subestimar a la gente. Este sistema se votó en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en los pueblos más alejados de la provincia de Salta. Muchas poblaciones que no hablan ni siquiera español. Y votaron perfectamente. Y el conteo manual... no tuvo ni una diferencia frente al conteo claro. electrónico. Esto habla a las claras que es un sistema confiable. Y la verdad que todos queremos votar con más confianza. La última elección generó muchas dudas en algunos lugares. Robo de boletas. ¿Con ese tipo de votos se puede haber fraude o no? Ese sistema, mejor dicho. Bueno, el sistema que, que vamos a proponer lo tiene que homologar la justicia electoral. Finalmente es la justicia electoral la que decide Ajá. si tiene confianza en el sistema o no. Ahora, no todos quieren, ministro. Hay algunos gobernadores y algunos intendentes que hace 50 años que están en el cargo. ¿Y por qué se resisten? Porque roban boletas, porque tienen una estructura y un aparato, Mirta, que los partidos chicos, a mí me asombra que muchos partidos chicos se niegan cuando es a favor de los partidos chicos. Porque un partido grande tiene una estructura y uno va a una mesa en un pueblito, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, no hay tres o cuatro fiscales, hay uno, a lo sumo hay dos. Y los otros votos... los tiran. Entonces, una persona que quiere votar por un tercer partido viene y dice, tiene que salir, decir, no hay boleta. Bueno, no trajeron la boleta. Claro. Le generan dificultad a los partidos más chicos. Entonces, muchos gobernadores que todavía están atornillados en los cargos y usan este tipo de trampa que la gente ya no se banca más, yo creo que se oponen por eso. Algunos de ellos, ¿no? Sí, creo que hay una combinación. Hay algunos que... tienen miedo a la tecnología, que son más conservadores, y hay otros sí que quieren aprovechar las ventajitas que daba el viejo sistema. Esta es una reforma, Mirta, que no se hace desde hace 100 años, de la ley Sáenz Peña, que no reformamos la forma desde de votar. ¿Desde que se instituyó el voto? Votamos de la misma manera. No. Pero qué barbaridad. Y la verdad que la tecnología la tenemos que incorporar, porque de hecho la incorporamos en nuestra vida. ¿Cómo es en el mundo? En el mundo hay distintos sistemas. La verdad que hay distintos sistemas. El voto electrónico fue cuestionado, porque acá hay que hacer una diferencia entre el voto electrónico y la boleta electrónica. Exacto, ¿no? Hubo muchos cuestionamientos sobre el voto electrónico. Pero esto es algo que se ha probado en la Argentina, en distintos lugares del país, que funciona, y yo creo que la gente lo está pidiendo. No sé si a la gente le interesa esto de la reforma, le interesa más la inflación, no, bueno, también. La economía, las perspectivas. Pero también le interesa viene, cómo ¿no? se también, vota. ¿No? Sobre todo en nuestro país que votamos muchas veces. ¿No? El año pasado se votó en 32 domingos en la Argentina. En 32 domingos hubo elecciones. Eso también lo tenemos que corregir. Tenemos que ir a un sistema más simplificado. Claro. ¿Y qué pasó con la concentración de ayer? Mucha gente... fue multitudinaria, ¿eh? Fue importante. Yo celebro que, porque veía por la televisión muchos dirigentes que gobernaron hasta hace 11 meses el país, que por fin descubrieron la pobreza. La Argentina tiene una delicada situación social, muy delicada situación social. Está dicho con social. Ironía eso. Y bueno, pero a veces da bronca también, Mirta, porque negaban la pobreza, decían que estábamos como Alemania, que no había inflación. Y ahora quieren declarar la emergencia social. Nosotros estamos de acuerdo, para el presidente hay emergencia social en la Argentina. Pero el gobierno tiene dinero, tiene fondos, tiene plata. Nosotros recibimos uno de los déficits fiscales, una diferencia entre lo que ingresa en el Estado y lo que se gasta,
más grande de la historia en la Argentina. Un Estado quebrado. Y con esa situación tenemos que administrar los recursos. Debieron anunciar esa herencia, debieron haberlo dicho. Pero lo dijimos, el presidente, recordemos que el primero de marzo... pero también no tenemos tiempo, Mirta. Hay tantas cosas por arreglar y por corregir en la Argentina. Todo el mundo dice que difunden mal ustedes los actos de gobierno, que están mal promocionados. Bueno, recordemos que nos quejábamos hasta hace 11 meses de que permanentemente el gobierno anterior invadía con la propaganda a nuestros hogares, en Fútbol para Todos, en la cadena nacional. Sí, yo coincido con usted, Mirta, en el sentido de que... La herencia, nunca hablaron de la herencia, muy poco. El gobierno tiene luces y sombras, ha tenido grandes aciertos y tiene errores como todos los gobiernos, y yo ubico algunos de esos errores. En primero, creo que no es el caso del ministro, porque es uno de los hombres más políticos que tiene, pero creo que hay cierta ausencia, no hay... digamos, una urgencia de hacer política, de aumentar la base de sustentación del gobierno, y la comunicación no ha tenido la energía y la potencia que muchos ciudadanos reclaman. Hubo, porque es cierto que el presidente lo ha dicho, se hizo el libro El Estado del Estado, en donde estaba claro. El Estado del Estado, sí. Pero mucha gente reclama que hubiesen actuado con una mayor energía, marcando con mucha más crudeza cuál ha sido la herencia que se ha recibido, porque en eso sí coincido que es un Estado absolutamente quebrado y saqueado, diría yo, ¿no? Y a esta altura lo está diciendo la propia justicia, sí. Que prácticamente en todos los ministerios y en todas las oficinas públicas han hecho negocios de la peor especie y han dejado además una mala praxis fenomenal. Así que coincido en que tal vez se hubiesen planteado con más contundencia. Claro, ¿cuál era la lógica? ¿Por qué no lo hicieron si parece tan fácil? Hay un pensamiento dentro del PRO, de Cambiemos, de algún sector que dice, cuando nosotros entramos en el barro, en la pelea, perdemos puntos, porque esa es la pelea, es el rol de Cristina, no nos queremos. Pero Alfredo, no discuto también, eso, digo. También puede ser que no quieran irritar para no generar disturbios sociales o. Nosotros teníamos una obligación de urgencia que era recuperar la confianza en la Argentina. La confianza en todos los niveles, la confianza en nuestras propias posibilidades, la confianza del mundo en la Argentina, la confianza de la gente en los gobernantes. Y eso también muchas veces, si mostrás con tanta crudeza la realidad, puede tener algún efecto negativo en esta confianza que tenemos que recrear para generar inversiones y trabajo, que es lo más importante. Pero hasta el momento no generan inversiones. Las inversiones están llegando. Menos de lo pensado. Lo que pasa es que hay... Yo hablo así porque he apoyado mucho este gobierno. Lo sé. Permito esta libertad porque creo que he hecho mucho para que triunfara estas ideas y esta... plataforma política, ¿no? Lo que pasa es que, Mirta, en la Argentina, que ha sido un país que durante muchos años expulsó inversiones, entre que se toma la decisión de invertir y finalmente eso genera un empleo, lleva tiempo, porque hay todo un sistema que va en contra de esa posibilidad, que nosotros estamos todos los días tratando de solucionar. Pero las inversiones están llegando. Si hay algo que nadie duda, es que la Argentina el año que viene va a volver a crecer. Pero cuando Ministro, usted escucha, a ver, decirle... No, que me parece que el error más grave de este gobierno es que comunica mal, hasta los aciertos. Y, por ejemplo, Mirta, decías, no hay inversión, y el ministro dice, sí, hay inversión. Y usted no lo sabe. Y me parece que en este año hubo muchas cosas, desde principio de año, con la triple fuga, con el próximo semestre, con los tarifazos. Hasta cosas buenas, capaz que en esto, Alfredo, que en su principio fue periodista deportivo y es lo que me toca trabajar ahora, el tema de tribuna segura, ¿se acuerdan que que hay mucha violencia en el fútbol, que un nuevo sistema, lo presenta la ministra de Seguridad con bombos y platillos y el fin de semana que se aplicó, prácticamente todo lo que se decía, nada se hizo. Uh-huh. Y es un sistema que verdaderamente funciona. Y alguien sabe que funciona partido tras partido. Empezó primero en la Ciudad de Buenos Aires, se trasladó a diferentes puntos del país, hasta en los partidos de la selección argentina. Funciona. Aunque sea uno que no tenía que estar en la cancha porque tiene pedido de captura, porque tiene derecho a admisión, no entra. Y que antes entraba. ¿Eso la gente lo sabe? No lo sabe. Capaz que es una pequeñez, ¿no? Con los locales que se cierran, con la gente que no tiene plata en el bolsillo. Pero es algo que se está haciendo bien y la gente no lo sabe. Me parece que es un error de comunicación importante que tiene este gobierno. Que hasta las cosas malas y las cosas buenas no la potencian. Y me parece que es un punto que tienen que ponerle el acento. Dígaselo.
De parte nuestra, de todo lo que estamos haciendo. Yo creo que... Debe estar viendo, debe estar viendo. Seguro, que promocionen bien. Hubo un cambio muy grande en la forma de comunicar. Claramente, el gobierno anterior hacía una cadena nacional por semana. No, eso era una barbaridad. Mira, ahora dicen que si la meten presa a Cristina, que va a ser un nuevo 17 de octubre. Eso asusta, da miedo. A mí me impresiona leer. ¿Lo ha leído usted, Alfredo? Sí, bueno, pero eso lo dicen los más salvajes de, bueno, y extremistas están, del kirchnerismo. Y lo difunden, y claro, se sabe, y se conoce. Sí, 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 sí. Eso lo ha dicho Luis de Lía, sí, ese sí, tipo de personaje, sí, 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 de altísima Teche, imagen negativa. Y que... Pero me quedé con algo que dijo Alfredo antes respecto, sí, a la base de sustentación política de nuestro gobierno. Nosotros, por ¿sabe qué dice la gente? Que son demasiado buenos ustedes, que son demasiado pacientes, demasiado contemplativos, que reaccionen un poco, que se enojen alguna vez, que el presidente se enoje alguna vez. No, el presidente se enoja, mira. Bueno, entonces, ¿qué será? Pero públicamente no. No padece. En casa de gobierno se enoja, no. Pero digo, más allá de eso, nosotros somos un gobierno con una base de sustentación original débil. Tenemos un tercio de los diputados, un quinto de los senadores. Hay 5 gobernadores de nuestro espacio sobre 24. No hay registros de otro gobierno que haya tenido tanta debilidad de origen. Y sin embargo, pero hemos podido votar horrible. Más de 70 leyes. Al presidente le dicen cosas terribles, le faltan el respeto. Bueno, también se lo faltaban a Cristina, ¿no? Le faltaban pero eso el respeto. Tiene que ver con nuestra forma de... Le falten el respeto a... No, yo tampoco. Yo creo que está mal, que hay que respetar las instituciones. Pero de un día para el otro no podemos pasar de un gobierno donde... De un país donde el gobierno nos mentía en la cara a un país donde la gente respeta a sus gobernantes. Eso va a llevar su tiempo. Es un proceso cultural que lo tenemos que transitar. Pero yo creo que estamos en el buen camino. ¿Y el mientras tanto? Bueno, el mientras tanto tenemos que tener un Estado que cuide sobre todo a los sectores más vulnerables, como es lo que estamos haciendo con la ley de... ¿Tienen plata para los bonos? ¿Cuántos van a dar? ¿300? El bono a los empleados. De los empleados, sí, sí. Hay unos 200.000 empleados de la administración. No, pedimos aire, ¿querés? No, tranquilo, tranquilo. ¿Está al aire? Sí. Hay unos 200.000 empleados de la administración, sí, central, sí, del gobierno, y va a haber un bono de un promedio de 2.500 pesos por empleo público. Nacionales, no, nacionales, nacionales, porque hay muchas provincias nacionales que no lo pueden pagar. Claro, ¿no? Claro. Sí. Entonces eso va a ser a nivel nacional. ¿Cuál es la provincia más deficitaria, Santa Cruz, en este momento? Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy también, la provincia de Buenos Aires. Entregaron una provincia destruida después de tantos años del mismo gobierno. Entregaron una provincia que María Eugenia... Es un país dentro de un país, de otro país. María Eugenia Vidal está haciendo todo lo que puede para poner en marcha un Estado también desmantelado en la provincia de Buenos Aires. Pero ya ves, discúlpeme, hoy interrumpo que es un horror. Están haciendo obras en la provincia de Buenos Aires, muy poca gente lo sabe. Estamos haciendo obras en todo el país. Están haciendo obras viales. Tenemos 6.000 obras hoy en todo el país. Tiene que arreglar el tema del salado, que es para que no se inunde. Sacamos una licitación hace 3 días para empezar las obras tantas veces prometidas en el salado y nunca concretadas. Bueno, ahora las vamos a hacer. Estamos haciendo, como decía, más de 6.000 obras en todo el país. ¿De dónde viene el salado? ¿De Junín, por ahí? ¿Dónde nace? Lo puse en un apuro, sí, me parece. Puse en un apuro. Olvídelo. Sí, yo tampoco sé. Lo que sí sé es que la provincia de Buenos Aires es como un plato de sopa, bueno, por eso es que se inunda. Y precisamente por la falta de obras, tenemos... En Junín está la laguna La Picasa, eso me acuerdo. Además son tierras de las más fértiles y más productivas de la Argentina. Sí, estamos perdiendo riqueza cada vez que se inunda, porque un Estado ausente. Y hay inundaciones terribles. Aparte después ya que el terreno queda... Por ejemplo, Trenquelauquén. Sí, bueno, yendo a América, ahí en la zona de... ¿Dónde era? Espera, ¿dónde era Antonio? Antonio Carrizo, que era... Espera, ahora como dice el doctor, ahora no, viene. Ahora, bueno, ya me voy a acordar, de Villegas. Todo inundado, la ruta, claro, todos los costados de la ruta. Es tremendo, dice, bueno, toda esta zona ha sido tan atacada. Sí. Eso es el salado. Y ves antes y después unos campos divinos, pero donde se concentró, dice... Esto, la verdad, pero ahora, que es terrible. Pero los gobiernos lo han encarado y han habido grandes partidas para hacerlo, que han desaparecido. Pero se hicieron mal. No se hicieron con un plan. Ahora nosotros tenemos me el Plan Nacional Dualde, del Agua. Dualde hizo bastante. Sí, pero fue presidente, no lo resolvieron. Se gastó mucha plata en el salado. Es peor todavía, porque se gastó mucho recurso de la gente en arreglar algo que lo hicieron mal y todavía se sigue inundando. Ahora tenemos un Plan Nacional del Agua. Mire, yo hace años estuve en Holanda y realmente me sorprendía porque son tierras ganadas al mar, ¿no? Claro. Están por debajo del nivel del mar. Los polders, y esos, claro. Sí, y esos dam que han hecho en Ámsterdam, por claro, eso demandamos. Esa es la demostración que se puede. Es algo maravilloso. Se puede hacer las cosas bien. ¿Sabes que ahí había un ingeniero argentino?
¿En Holanda? Sí, sí, sí. Y acá han traído ingenieros holandeses para que hicieran una opinión también. Sí, sí, están trabajando con nosotros. Trabajaron en este Plan Nacional del Agua. El Plan Nacional del Agua tiene... algo parecido. El Plan Nacional del Agua tiene tres o cuatro ejes principales. El primero es el del agua potable. Hay 7 millones de argentinos que no tienen agua potable. Estuve en Puerto Madryn hace 2 días. Increíble. En un pueblo que tiene que esperar que venga el camión con agua una vez por día, a entregarle entre 20 y 30 litros por persona. ¿Dónde? En Puerto Madryn. En Madryn. En un barrio de unas 1000 familias. Bueno, 1500, en Chaco también pasa. En Chaco, ahora estamos yendo con el presidente el miércoles a Chaco, a un Gracias. Pueblo... también en el interior del Chaco, que no tienen Charata agua. O el Huiche. Que no tienen agua potable. 7 millones de argentinos sin agua potable. Eso es más enfermedad de gente que vive menos años de lo que podría. Hay 20 millones de argentinos que no tienen cloacas. Bueno, no es que está lejos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en América yo fui y me dijeron, ni se le ocurra lavarse la herida ni nada con el agua de la canilla, tome toda del dispenser. Hay 20 millones de argentinos sin cloacas. Estamos acá nomás. 20 millones de argentinos sin cloacas y tenemos lugares que cada vez que llueve o hay alguna creciente en los ríos se inundan y pierden, familias enteras pierden todos sus bienes. Estamos haciendo la defensa de Concepción del Uruguay, de Concordia. Nosotros cuando arrancamos el gobierno el 10 de diciembre tuvimos una de las peores inundaciones de la historia. El presidente, creo que el 24 o el 31, me acompañó a Concordia. La de La Plata fue terrible. Bueno, la de La Plata también. Aquí me dicen, mire usted, Río Salado, nace la laguna en Chañar, en las cercanías de Teodelina, hoy al lado de Villa Cañas, provincia de Santa Fe, desemboca en el litoral bonaerense del Río de la Plata, claro. En la laguna El Chañar. El Chañar. Se lo voy a dar para que o sea, digo, hacen esta pregunta. Si algún programa le hacen esa pregunta. Sepa qué contestar. Bueno, lo dejo comer este. ¡Ay, qué rico este plato! Este Rifle, contanos qué está pasando con el fútbol, con la selección, con Messi, que hoy se sintió mal, no pudo jugar. Sí, hoy no pudo jugar Messi, pero me parece que lo que tiene que ver con la selección argentina hay muchas cosas para analizar, ¿no? Con esta no a la prensa. Primero. Muchos a Messi le pedían que tenga liderazgo, que diga la opinión, que muestre carácter, y me parece lo que hizo en la conferencia demuestra que es un líder, que es su capitán. No leyó un comunicado, dijo lo que le parecía. Después, ¿a vos te parece bien que no quieran hablar más con la prensa? Hay muchas cosas para analizar, por eso decía, me parece que un punto importante es lo de Messi, que demostró lo que tiene que ser, un capitán, un líder. Después lo del Pocho Alavesi vino como medio chivo expiatorio porque era algo que ya tenía pensado la selección argentina. ¿Quién le hizo la acusación a Nelo, no? Exactamente. Pero dijo que había fumado marihuana. Exactamente, en el entrenamiento. Pero cronológicamente, el domingo había una conferencia previo al partido que los jugadores le comunicaban a Bauza que no querían hablar y tenían que hablar los jugadores. Y como estaba citado a la prensa, Bauza termina dando la conferencia de prensa. Después explota esto, esta información. Que me parece que lo que hace el Pocho Alavesi tenía dos instancias, irlo a buscar y agarrarlo del cuello o responderlo con altura como hizo, ¿no? Si él cree que es mentira, que lo está difamando, acusando, llevarlo a la justicia. Pero me parece que el error de la selección argentina, que dar la explicación que por las acusaciones, por las mentiras, por la falta del respeto, que evidentemente en algunos casos hay y en eso... coincido 100%, que no pueden poner todos en la misma bolsa. ¿Pero qué les molestó a ellos? La crítica les molesta. La crítica. Hay declaraciones post partido de Brasil que dicen no nos bailaron, no fue tal la diferencia. Sí, y, sí. Y el partido, gracias a Dios, terminó 3-0. La selección argentina gana el último partido, pero tampoco jugando bien, gana porque tiene al mejor jugador del mundo. Pero también me parece que... desencadena esto lo que pasa en la selección argentina en esta conferencia, que también me parece que el periodismo tiene que mirar un poquito hacia adentro, ¿no? Porque no siempre son los entrevistados o los que hablan los culpables, sino muchas veces lo que tenemos el poder o la responsabilidad de comunicar, a veces se hacen mal las cosas, a veces se falta respeto, a veces no se chequea. ¿Vos lo criticaste también? Yo creo que a la selección argentina muchos jugadores se sienten dueños de esta selección argentina y no le gustan que lo critiquen. Uh-huh. Pero una cosa es decir que no me gusta, que Argentina no jugó bien el otro día, que Messi fue estelar, que Prato rindió y tiene que seguir teniendo oportunidades. Qué bien Prato, Sí, muy bien, muy bien. Y encima el otro día jugó con Atlético Mineiro y convirtió un tanto.
Pero después la falta de respeto y la crítica esa que dicen que se vayan todos, algo que me parece... ¿Un ensañamiento, te parece? Sí, en algunos casos sí, en algunos casos sí. Me parece que... Usted es Jesús Dolero, ¿qué opina, Alfredo? A mí no me gusta cuando los personajes públicos no hablan con el periodismo, porque no castigan al periodismo, castigan a la gente. En realidad nosotros somos intermediarios de la gente. Y hasta ellos mismos, Alfredo, porque si ellos no hablan, no pueden comunicar sus ideas. Y finalmente todos sabemos, es lo mismo que cuando Messi renunció, todos pensamos que Messi nunca más iba a jugar a la selección argentina. Todos sabíamos que en algún momento iba a jugar, que iba a tardar 2 meses, 3 meses, 2 años, pero que iba a volver a jugar. Y esto es lo mío. ¿Ustedes piensan que nunca más los jugadores de la selección argentina van a dar una conferencia? ¿Nunca más? Además, no es la primera vez que jugadores de la selección toman la decisión de no hablar con la prensa. Y muchos que se niegan, sí. Argentina en el Mundial de Brasil no daba conferencia a los jugadores, en alguna Copa América también, y la AFA tuvo que pagar sanciones. Me parece que hay cosas que hay que respetarlas, independientemente que se gusta o que no se guste. El tema de faltar respeto o inventar cosas es otro tema, y en eso justifico no la medida, pero sí el enojo. Pero si yo, en mi caso, cuando yo trabajo, he mentido o falto respeto, que me diga, mira, macho, a vos no te voy a dar más una nota porque mentís. En ese caso me parece bien lo que hizo la Bessi. Como decía antes, había dos caminos, que lo iba a buscar, lo agarraba del cuello o ponía a la justicia, y me parece lo que hizo. Pero en nuestro ambiente, por ejemplo, en el ambiente artístico, ¿existe un precedente así de alguien que haya sido censurado y no hablo más con la prensa, con el periodismo? Es más individual, bueno, con este equipo no hablo, con esta radio, con este programa. Pero me parece más, que a lo que... No es masivo, no hablo más. Lo que decía antes, que me parece también el periodismo se tiene que fijar las cosas que hace. Yo no vuelvo a reiterar, no justifico a los jugadores de la selección, pero muchas veces se dicen cosas sin chequearse, sin pensar el daño que se puede hacer. Uh-huh. Y me parece que eso también esto sirve para mirar hacia adentro. Uh-huh. Porque muchas veces, no es bueno generalizar, ¿no? Pero que lo que tienen el poder de hablar, de escribir o de comunicar, sienten, no sé si la necesidad, pero como el derecho de decir cualquier cosa. Y me parece que hay veces que no se pueden decir cualquier cosa. ¿De dónde va a jugar la selección? ¿Dentro de cuánto? ¿4 meses? ¿No? 23 de marzo, con Chile, ¿no? Un partido clave. Supuestamente la FIFA va a rever la decisión esa de que le dieron los puntos a Chile y a Perú por el tema de Bolivia. Eso le viene muy bien a la selección argentina, pero igual, independientemente de lo que pase, es una finalísima y todo apunta a que sea la Bombonera. La mejor cancha argentina, Mirta. Que va a jugar. ¿Cuánto hace que va la Bombonera o que va la? Vamos con Diego, nos sentamos en el mismo lugar hace ya 14 años. Sí, 14 años, somos amigos de toda la gente que nos rodea. Qué bárbaro. Desde muy chico lo llevo a la cancha. Y ¿cuándo viniste de Córdoba? En el 79. El 79. Pero nunca perdió el acento, ¿eh? No. Tengo mis padres, tengo mi hermana, viajo mucho a Córdoba. ¿De Córdoba Capital? De Córdoba Capital, sí. Así que voy y me retroalimento con la tonada, y además si me pierdo la tonada no me dejan entrar. Yo era de Titutito. De Titutito, muy bien. ¿Le gusta el Titutito? Mirta, la selección ganó en una cancha relativamente chica como la de San Juan, así que ahora tenemos que jugar una cancha chica como la de Boca. Bueno, ya. Para mantener una dirección del ministro. Pero el presidente de River dijo que traía mala suerte. Sí. No, porque... quedamos en el Mundial de 70, en la previa del Mundial, se pierde la clasificación ahí en Perú, la Bombonera, pero bueno, hay que decir algo, que el porcentaje es altamente favorable para la selección argentina de la Bombonera, y Chile nunca ganó jugando contra Argentina la Bombonera. Uh-huh. También es algo que... ¿Quién va a ser presidente de la AFA al final? Yo me acuerdo del papelón, ¿se acuerdan con los votos? Sí, que sobraba uno. Ahí necesitamos boleta electrónica, ¿no? Claro. Ahí se necesitaba, ¿ves? La electrónica. Eso fue terrible. Qué tremendo. Sí. Se parece al que hizo el conductor ayer de los premios, ¿no? De los... Ah, claro, pero eso sí. De los Grammys. Que no, le dieron el premio a Juan Gabriel. Que ha muerto ahora muy poco, muy recientemente, era 2 meses, una cosa así, y el locutor o el conductor dijo, bueno, anunció quién había ganado. Y entonces parece que dijo, no está, bueno, eso se lo van a entregar. ¿Cómo no hay quien le diga, mire, ha fallecido? No, además, era un premio post-mortem, nadie le dijo,
debieran haberle anotado, es post-mortem. No, y además tendría que leer un diario. Claro, no, sí, no le pido a que lea política o deporte, pero de su metier, del tema. El argentino hubiera sido el Hazme Reír del mundo. Además, Juan Gabriel es un cantante más famoso y el mayor vendedor de discos de México. De México, maravilloso. Están entregando el Grammy y no lo conocen. Sí, sí, sí. Esto ocurrió en Las Vegas, ¿no? Sí, pero ahí hicieron homenaje a los Pimpinela. Fue fantástico. Mañana lo voy a pasar yo. Tenía que estar ahí cantando con... Ah, ¿quién? Claro, ¿vos? Con los Pimpi. Con los Pimpinela, que siempre cantás. Es cierto, es brutal, es cierto. Me encantó, me encantó. Ahora, que le pero un Jennifer beso, López, fantástico. Termina con un beso, sí, con Jennifer López. Sí. Se acaba de separar de su mujer. Se acaba de separar Marc Anthony de su mujer por ese y beso. Tiene mellizos ellos. Eso, tiene sí, mellizos, sí, sí. Ah, no sabía. Pero qué bien lo cantaron. Muy bien. Qué, fueron mundial los Pimpinela, Se lo merece. Yo les mando un aplauso desde aquí, sí, A Joaquín. Ya Lucía, que son maravillosas. Y esa canción la canté yo con él. ¿No la tienen por ahí? A ver si la encontramos después. Espere que me fui del tema. Bueno, te cierro lo de la selección que me preguntaste. Ah, sí, de, sí, así, ahí está, ahí está. Me parece que todavía falta mucho porque van saltando de un lado al otro. Y me parece que todavía no está definido. Tinelli coquetea que sí, que no. Le dijo a Antonello, le dijo que se presentaba, ¿no? El otro día. Le dijo a Antonello. ¿Va a ser candidato a presidente de la AFA? Que dijo que sí, se iba a presentar. ¿Antonello de qué equipo es en Italia? Del Milan. Milan. Ah, Milan. Ajá. Hace un tiempo decía que no y ahora como que está apuntando y hace muy poco tiempo se sacó una foto con Pablo Moyano. El hijo de Hugo, que es uno de los hombres importantes de Independiente y algo que estaba distanciado. Me parece que en este caso Tinelli está probando, pero hay está que ver Mila también, ¿no? El doctor ¿cómo? Mila también. Sí, el doctor Mila. Me parece que el gobierno está más para el lado del doctor Mila. Y hay que ver, ¿no? qué dice el gobierno, ¿no? Porque supuestamente algunas declaraciones de algunos integrantes de gobierno dicen que cuanto más candidatos haya es mucho mejor, pero bueno, hay que ver. El gobierno quiere que el fútbol por TV no tenga costo adicional, ¿no? Y, para televisar me refiero, sí, ¿no? Es un tema que está todavía sin definir, realmente complicado. Bueno, acá tenemos un ministro que tuvo mucho que ver, ¿no? Que dijeron basta. Hay versiones que puede ser de Turner. Yo he leído que se iba a hacer cargo, ¿no? Turner. Es uno de los postulantes. Es uno de los postulantes. Lo que está interesado. También quería comprar Telefe y al final también no llegó. No, y al final no llegó otra empresa. Pero es cierto que el Estado, con todas las necesidades que tiene, con la enorme pobreza que hay en la Argentina, ponga plata o subsidie algo que tiene por sí mismo muchísimas posibilidades de conseguir financiamiento claro, privado. Claro. La verdad que todos vemos, bueno, la gran mayoría de los argentinos... No, yo no, y yo pago impuestos y no miro fútbol. Fíjate, ahí tenés un caso, claro. No, pero la locura todo que el resto de los que ve fútbol y les gusta fútbol alcanza como para... organizarlo bien y convocar a empresas privadas para financiar sin duda, no, claro, tener que subsidiar el fútbol. Capaz que, sí, es un negocio. Sí, en el principio de Fútbol para Todos, tal vez el origen era bueno, como tratar de que todos puedan llegar al fútbol, pero me parece que después se desvirtuó. Pero Rifle, de hecho, el gobierno anterior dijo que iba a durar un año cuando sí, lo presentaron, hicieron una presentación pública. No hay plata para Pero sumando a eso, independientemente que haya plata o no, pero vos das plata acá y vos tenés que controlar esa plata. Y de que apareció Fútbol para Todos, los clubes cada vez tienen claro, más deuda, la violencia no se va de las canchas, los visitantes no vuelven. Entonces es plata tuya de todos y que no se controla. Independientemente que vos nos veas. Aunque vos no veas, vos sabés que capaz que hay cosas que vos usás y que otro no usa, pero. Exactamente. Pero vos querés que esa plata sirva para algo. Obvio. Bueno, el fútbol, de que está Fútbol para Todos, empeoró. Que es bueno que todos tengan la posibilidad de ver fútbol, sí, es buenísimo. Y ojalá que no se pierda. Pero no hubo control con eso. Las deudas, los empleados que no cobran en la AFA, en el predio de Ezeiza, y eso no se controló. No se controló y todavía falta mucha investigación. Esta Selina de Cubría. Tengo entendido que Messi pagó una parte. Sí, algunos dicen que es verdad y otros que es mentira. Te digo la verdad. Que pagó a un agente de la AFA. Exactamente. Seguridad de la AFA, del predio de Ezeiza. A los empleados. Que hubo un cambio. Me parece. Exactamente, que hacía mucho tiempo que no se cobraba. Está, es un ejemplo chico, pero para que se vea el desmanejo que había en la AFA, que terminaron con una empresa y contrataron a otra, y en un momento el predio de la AFA tenía dos empresas de seguridad custodiando.
Y había deudas, y algunos dicen que Messi se hizo cargo de la deuda de los empleados. Es un buen gesto, si lo ha hecho, es un buen gesto. Sí, pero tiene, te digo la verdad, Messi tiene muchos de esos gestos que no se dan a la luz, muchísimos. A mí me tocó hacer en Telenoche un hogar de perros abandonados, de perros mutilados, que Messi cuando se enteró por un allegado, Messi... tiene su fundación. Agarró una camiseta, le hizo firmar a todos para que esa persona pueda tratar de juntar fondos, y tiene esos gestos que no lo hace público, y de esos tiene muchos. Está muy bien. Igual, hablando del ciudadano ilustre, y perdón que traiga de vuelta la película a la mesa, esta cosa de qué pasa con los ídolos, ¿no?, en Argentina, ¿qué pasa? ¿Cómo es la respuesta del gran público con los ídolos? Y en algunos casos es medio injusto. Pero los adoran. Maradona sigue siendo. No, sí, pero por ejemplo. Lo ama muchísimo. Una gran mayoría. ¿Usted no cree? Maradona ha perdido mucho en los últimos tiempos. Sí, pero se presenta Maradona en algún lugar y la gente. Sí. No, por supuesto, es un hombre de una gran admiración desde el punto de vista futbolístico, pero creo que algunas actitudes que ha tenido en la vida, como pelearse con su exmujer, con sus hijos, hacerle juicio, como tener una actitud de respaldo a gobiernos autoritarios, como el caso de Hugo Chávez, etcétera, creo que le ha hecho perder presencia en un sector de la sociedad. Por supuesto, si va a jugar al fútbol, no tengo ninguna duda que ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Recién recordaba el rifle, yo he sido periodista deportivo y he tenido la gran felicidad de seguir a Maradona durante un mes entero jugando en distintos países del mundo, y realmente ha sido excepcional. Pero creo que ahora en los últimos tiempos ha ido perdiendo simpatía. Bueno, falta mucho de Argentina de un también sector. Hace tiempo. Claro, eso es verdad. Pero a Messi lo adoran. Sí, a Messi lo adoran, pero hay en algunos casos lo que decía Andrea, por ejemplo, le pasó a Higuaín el otro día, que apenas entró ya la gente lo silbaba. Pero en Europa. En Europa. Lo aman, lo adoran. Sí, pero acá, son muy exitistas en todo en Argentina, que vos los ves que por ahí ganan un partido, son ídolos. Garden. Y al otro. Sí. Los destruyen, que defenestran, no se olvidan lo que pasó. En todos los países es igual, en todos los países. Pero acá como son más... Sí, pero cuando te aman de verdad, cuando te quieren de verdad. Sí. Decime, Andreita, y cuando te dijeron que tenías que hacer este personaje... Esta película en mi vida cayó hace 4 años. ¿4 años? Sí, y después es difícil hacer una película en Argentina, ¿no? Los productores, conseguir la plata, los costos es toda son una epopeya, ¿no? Y se caía y volvía y finalmente... Bueno, un día me acuerdo me encontré con Oscar en un cumpleaños, le digo, Oscar, vamos a hacer una película juntos. ¿Qué película? ¿El Ciudadano Ilustre? No, me dice, esa película... Fue y vino tantas veces que no creo que la hagamos. Oscar Martínez, el protagonista. Sí, el gran protagonista del Ciudadano Ilustre, que se ha ganado unos premios. Bueno, la Copa Volpi en el Festival de Venecia y en Tokio también se ha ganado un premio muy importante. Uh-huh. Bueno, hasta después de estrenar la película en Argentina, yo no me animé a preguntarle a los dos directores por qué me habían elegido a mí para hacer ¿No te animaste? No, porque yo digo, a ver si se arrepienten. A mí me lo dijo el director. Claro. Ya, ¿qué te porque dijo? Te habían estudiado, te habían analizado y pensaba que era la persona, porque salís a cara lavada, que mejor podía fotografiar a cara lavada. A cara lavada es nada, agua y jabón, sin maquillaje, sin nada. Incluso me pintaron unas canas y me hicieron y así todo sale con esa sugestión que tiene ella y esa belleza natural. Bueno, muchas gracias. Pero la verdad es que me sorprendió, porque normalmente a mí me llaman para hacer comedia o hacer... la comedia no es fácil hacer, vos sabés, pero tiene como mala prensa la comedia. Es como que el drama es menos como... valorada, claro. Y es mucho más difícil hacer reír que llorar. Sin duda. Pero bueno, ahora la gente me descubrió y me dice, ah, qué buena actriz que sos, ¿eh? Bueno, gracias. Pero con Daddy también pasó, ¿eh? Porque nunca lo habían visto en un personaje así. Sí. Difícil el personaje de Sí, él. Muy difícil. Está muy bien, Daddy. Están todos fantásticos en la película. Sí. Todos. Bueno, y ahora se abrió un camino en mi vida que tiene que ver con el cine. Ahora voy a hacer otra película en marzo. Con Diego Kaplan, buen director, los mismos realizadores del Hilo Rojo, una película fuerte. Con un guión bien fuerte. Cuando me decís fuerte, ¿qué es fuerte? En todo sentido, en fuerte. Todo sentido. Algún desnudo, tal vez. Sí, no, erótico, pero fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, ya la van a ver. ¿Cómo vas a salir desnuda? Bueno, veremos. Por eso me estás diciendo que sí. ¿Y tú sí? Ya sacó un buen título. Mira bien que pregunto a usted. Ya sacó un buen título. No sé. Bueno, es un guión fuerte, pero es muy bueno.
tienen. Te gusta mucho la actuación, ¿no, Andrea? Me encanta, me encanta. Me encanta y la verdad es que descubrí de a poquito, porque en mi vida se fue presentando todo muy de a poquito. Y vos fuiste modelo, sí, conductora de televisión. Sí, sí. Actriz, y de radio. Bueno. Cierto, sí, sí. Sí, sí, y ahora estoy haciendo esto. Es empresaria, que... además, una gran empresaria. Sí, Rose and Roses. Roses and Roses, Roses, sí. And Roses. En realidad soy la directora creativa, sí, porque yo estudié biología, la gente no lo sabe, pero sí, sí, antes de empezar a trabajar o a hacerme una persona conocida en, uh-huh, en este medio, yo estudié biología en la Universidad de Buenos Aires. Me encanta la química y me gustan los perfumes. Yo soy nieta de una francesa. Mi abuela, sí, Paulette, nació en Aix-en-Provence, que es al sudeste de Francia. Sí, sí, sí. Y todo ella cuando hablaba conmigo... De perfumes. De los perfumes, sí, 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 sí. Son Desgrasse y Carrie. Sí, 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 sí. Bueno, y cuando hablaba conmigo hablaba así, ¿no? Todo el tiempo era, vamos a hacer un pollo y lo vamos a perfumar con orégano y vamos a perfumar. Y bueno, y la casa tiene que estar siempre perfumada y con flores frescas. Era una mujer que me incentivó muchísimo. Y contá qué son tus productos, porque son fantásticos. Ah, bueno, no. Hasta el envase, todo. Muchas gracias. Packaging, todo es fantástico. Sí, lo hacemos con Lucas. ¿Vos intervenís en eso? Sí, yo soy la directora creativa. Ah. Yo lo que intervengo es en armar los blends para hacer las fragancias. Ajá. Y me gusta muchísimo. ¿Pero sos la nariz, lo que llaman la nariz? Ser nariz es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Hay que estudiar mucho y estar mucho tiempo en un laboratorio para decir uno es, yo soy nariz. Es como ser catador de vino. Exactamente. ¿No? Claro. Sí, a mí me falta mucho para ser nariz, pero voy en camino lentamente a hacerlo y me apasiona. ¿Cómo estás desplegando tu vida, eh? ¿Cómo? Sí, me apasiona. ¿Y qué edad tienen tus chicos, tus hijos? Bueno, Tommy tiene 33. No, 34, y Fini tiene 19, uh-huh, y tengo nietos. Yo tengo nietos? Sí, a Olivia, que es un amor. ¿De Tommy? Tiene, sí, hija de Tommy. ¿Cuánto tiene Olivia? Tiene 4, a Ramón, que tiene 2, y está por llegar Jacinta. Ah, así que ya soy abuela de casi 3. De casi 3, otra mujer. Sí. Mira, vos, parece mentira, ¿no? Ahora, yo ¿cuántos tengo, hijos tiene, ministro? Tengo 2. Dos. Máximo de 9 y Delfina de 7. Ah, varón y mujer. Ajá. ¿Y vino a su mujer hoy? No, hoy se quedó con los chicos. Ah, no lo acompañó. No, se quedó cuidado de los chicos. Aquí me dice Rifle, ¿qué opinás de que Messi cobrará por su nuevo contrato con el Barça? 55 millones de euros por año. Sí, es una información... Eso salió hoy, yo lo leí hoy. Sí, empezó el diario Marca, es un diario deportivo madrileño, que dando a entender que Messi no quería renovar. El diario Sport, es un diario de Cataluña, de Barcelona, diciendo con esas cifras. En sí, informaciones que manejamos nosotros, me refiero a la gente que trabaja en TN, en Canal 13 y en todapasión.com.ar, no empezaron las negociaciones. No se han juntado con el padre de Messi, que es el representante, pero lo que... El padre lo representa, ¿no? Sí, pero la idea del Barcelona es que termine su carrera ahí, en el Barça. Hay que ver, ¿no? Porque muchas veces está el rumor de que pueda venir a jugar a Newell's Old Boys, pero... Ah, claro. La idea es hacerle un contrato hasta 2020, 2022, se está hablando... ¿Cuántos años tiene Messi? Messi 27, tiene, ¿no? 28 creo, 31. ¿Qué, pero qué historia de vida? Mundial, sí. ¿Qué historia de vida? Pensar que aquí nada, no lo querían, había que hacerle un tratamiento por su físico, ¿no? Muy caro. Sí, pasó y España, a punto de jugar en River, sí, y no pudo, después se fue... ¿Qué? ¿Qué ministro? Qué lástima, dice. Sí, ah, qué lástima que no puede seguir a River. Barcelona. Claro, y ahí le hicieron el tratamiento, ¿no? Exactamente. Ajá. Sí, sí, lo apoyaron y bueno, ahí está la famosa historia que el primer contrato es una servilleta. Uh-huh. Como que se iba a hacer el tratamiento y que le iban a dar una chance y que esa servilleta está guardada en un banco. Uh-huh. Está el original todavía. Hoy se había enfermado, no sé si leíste, sí, no jugó. Bueno, jugó y vómitos, perdió su equipo, perdió. Vómitos, algo que en algún momento era frecuente. Siempre tiene vómitos, ¿no? Sí, que se trató con, se trata de él con un especialista en Italia que hablaba de algunas costumbres de comida que él tenía, de algunas gaseosas, se mejoró, pero hoy eso volvió y no pudo jugar. Qué bárbaro en el mundo, ¿eh? Decís Messi y se abren las puertas del mundo, de todo. Sí, bueno, impresionante. Pasa hasta en lugares que no saben de fútbol, que no les gusta el fútbol, es la referencia. Me parece que, uh-huh, que lo que antes era Maradona, el sinónimo de Argentina, hoy tal vez tenemos dos íconos, ¿no? El Papa y Messi. Pero es como y la reina máxima, ¿no? Y la reina. Y, pero mirá que yo estuve en los Juegos Olímpicos y...
hinchaba por Holanda, ¿eh? Esta sí. Sí, hinchaba por Holanda sí. ella, sí sí sí, 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 molestó a mucha gente, sí. Bueno, los premios Nobel que tenemos también, ¿no? Sí. Y Fangio en su época, bueno, sí, sí, deportistas. Pero obviamente, te digo, en lo actual, ¿no? Sí, sí, en lo actual, en lo actual. La referencia es Messi o No, y Maradona también. Sí, Maradona también. Sí, pero ahí yo creo que hay una generación que la está desconociendo. Ya empiezan a aparecer esas generaciones que no lo vivió, que no lo conoció, que tiene que ir a YouTube o sí, que comenta. Pero es un nombre que obviamente va a es lo mismo que va a, todos vamos a saber que sí. Un Pelé, un Di Stéfano, un sí. Cruyff, y van a pasar las generaciones y van a saber lo que es Maradona y van a saber lo que es Messi. Decime, Riffle, ¿por qué no lo llaman a Icardi? ¿Vos qué pensás? No, a ver, decime la verdad. Sí, sí, yo te digo, te voy a decir dos cosas. Primero, Bauza dijo que está en los planes. Yo creo que va a ser citado en los próximos porque es evidente que Argentina tiene una falencia de poder de gol. Es importante lo que ha ocurrido con Prato, pero falta, falta. Pero también hay muchas veces, yo no creo que la gran cantidad de personas que piden Icardi hayan visto dos partidos de Icardi por completo. No saben cómo juega el Inter, no saben cómo juega. Pero hace goles. Sí, pero si vamos a comparar por rendimiento, Higuaín hace mucho más goles que Icardi. Tiene mejor rendimiento. En la última temporada batió un récord con Capo Cañonieri, que es el goleador de Italia. También es verdad que Higuaín no está rindiendo en la selección argentina y que no está mal que tenga una chance, pero tampoco hay que creer que Icardi es el salvador. Claro. Eso hay que tenerlo muy bueno, en cuenta. Si es un hombre que hace goles, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo no lo conozco, no lo he visto en mi vida, pero una chance tiene que tener. Por eso Bauza lo dijo, que está en los planes. Patón, mire que, ¿por qué le dirán Patón, no? No, calza 46, creo. Ah. No, bastante no se llama claro. Pensada. Calza 46. Ahí está la cosa. Sí, sí, sí. Claro, no, las versiones de Icardi también eran porque, bueno, en el ambiente del fútbol no se había tomado muy bien. Claro, toda por esa el tema de, había, claro, había un, de Guandanara. Hay un rumor, claro, una leyenda que. Claro. Recordemos pero que ella Maxi lo representa, él saca millones, sí, para sí, él. Sí, que es una gran representante. Pero es buenísima. Hay una leyenda que, bueno, que Maxi López, cuando estaba en el Barcelona, era cuando Messi empezaba a entrenar con la primera y Maxi López fue muy importante en esos primeros momentos de Messi entrenando con el equipo grande de Barcelona, y como claro, muchos decían que uh-huh, era como un no de Messi, pero está claro que Bauza lo tiene en cuenta en las declaraciones que hizo hace menos de un mes. Uh-huh. Le vamos a preguntar a don Alfredo Leuco, ¿cuál es el mayor desafío político que tiene actualmente el gobierno? El gobierno tiene que primero dar una sensación fuerte, fuerte de que está en condiciones de que en el primer trimestre del año que viene la economía ya va a estar creciendo a un 3%, como dicen los economistas, y que la inflación está dominada de verdad. No se termina de dominar la inflación. Dio la sensación en un momento que está bajando, por supuesto, va con una tendencia a la baja, pero sobre todo la inflación en alimentos debe ser controlada. Si ese clima económico se instala... Alimentos y vestimenta, y ropa también. Es lo más sí, complicado de todo. Pero digo, hasta ahora la inflación ha ido bajando, pero no el ciudadano no confía en que ya esté domesticada la inflación. Uh-huh. Si eso pasa y el clima económico es bueno, tiene el gran desafío histórico, no solo para el gobierno de Cambiemos, sino para todos los argentinos, que es, debe ganar las elecciones del año que viene, las elecciones de medio tiempo. Uh-huh. El gobierno debe ganar las parlamentarias. Falta un año nada más, parece increíble. Sí. Porque de esa manera podría demostrar que por primera vez en 80 años, a uno nos debería dar vergüenza desde el punto de vista republicano, podría terminar un gobierno que no sea peronista. Desde Marcelo T. de Alvear, Mirta, que un gobierno que no es peronista no termine el gobierno en la Argentina. Uh-huh. Esa falta de madurez política institucional republicana, uh-huh, el gobierno de Cambiemos tiene la gran oportunidad de romper esa debilidad terrible, tremenda que tenemos los argentinos. Es dramático. No, sí. Un pueblo que se cree que nosotros nos creemos un pueblo maduro, un pueblo inteligente, sí, y creo que tenemos grandes virtudes, recién ustedes acaban de nombrar a varios. Sí, sí. No podemos permitir que haya un solo partido en condiciones de gobernar. Es insólito en cualquier país del mundo, dos partidos, tres partidos por lo menos, porque la alternancia es fundamental a la hora de la democracia. Ni la alianza, ni los radicales. ¿Y por qué nos pasa eso? No ha pasado eso por muchísimas cosas, por debilidades de los propios gobiernos y también por actitudes que ha tenido en muchísimas situaciones políticas el peronismo, sí, que recién ahora yo creo que hay un sector joven del peronismo que está comprendiendo el valor de la República
y que debe pelear por el poder, por supuesto, la razón de ser de un partido político, pero con mejores programas, con mejores candidatos y no poniéndole trabas al gobierno que, al que está en el momento, en ese momento. Nunca nadie imaginó que el doctor Alfonsín pudiera no terminar su mandato, ¿no? Nadie imaginó. Ni Frondizi, ni Frondizi, ni de la Rúa, ni cierto, digamos, son 80 años es que cierto. Han pasado. ¿Qué pasa con los populismos en el mundo, Alfredo? Bueno, hay un crecimiento impresionante, Andrea. Eso yo también creo que es una mezcla. Nunca hay una razón. Hay una debilidad de los partidos tradicionales que en muchos casos no han sabido responder a las verdaderas demandas de la gente. Yo creo que el surgimiento, por ejemplo, de Chávez en Venezuela ha tenido que ver con las debilidades que la socialdemocracia y el socialcristianismo tenían, un país rico en petróleo, y no supieron resolver y ayudar las demandas a los reclamos de la gente. Y cuando la gente se va desilusionando, la democracia, cuando la gente va sintiendo que la dirigencia política no atiende sus necesidades, bueno, empiezan a aparecer este tipo de fenómenos para mí nefastos, de derecha, de izquierda, no importa. ¿Y hay peligro de que vuelva el populismo a la Argentina? Epa, qué buena pregunta. Yo creo que si el gobierno de Cambiemos pierde las elecciones de medio tiempo el año que viene, sí, es una posibilidad que vuelva el populismo. Para decirlo con toda claridad, si el gobierno de Cambiemos pierde la elección del año que viene, es posible que Cristina vuelva al poder, según mi humilde análisis. Que Cristina... Y todo lo contrario. Comentar, vio que en Venezuela dejaron en libertad a un disidente, ¿no? Sí, sí, sí. un pequeño avance frente a toda la violación López, a los derechos humanos. López continúa, por supuesto. Y por el contrario, creo que si el gobierno de Cambiemos hace una buena elección, gana la elección del año que viene, mantiene los distritos de la provincia de Buenos Aires, de la capital, etcétera, etcétera, creo todo lo contrario. Empieza el final del populismo. Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores. Tenemos que ser muy humildes, entender que la Argentina necesita un cambio de rumbo económico. Lo que venía no estaba agotado. La Argentina iba a una gran crisis que, pues, por suerte pudimos evitar entre todos. Pero además tenemos que, en la transición hacia ese nuevo modelo económico, tenemos que cuidar a la gente. Yo creo que el doctor Labaña dijo esta mañana por radio que no, que este modelo económico no prospera, no va a ningún lado. Bueno, que se siente con nosotros y proponga alternativas. Él está con Massa, ¿no? Sí, yo creo, a ver, Labaña es una persona muy valiosa. Que nos diga cómo piensa él que se mejora la situación. Yo creo que es el momento de tirar todos para el mismo lado, Mirta. Sí. No puede ser que digan por los medios esto no va, esto tuvo una mención para mí desafortunada, nos comparó con un gobierno de la dictadura. Sí. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso y nosotros hemos demostrado en estos 11 meses de gestión que estamos abiertos al diálogo, a escuchar, a mejorar nuestro gobierno con opiniones de otros que piensen distinto. Y lo invito al doctor Labaña a que venga y debatamos cómo mejorar la Argentina, es lo que necesitamos. Pero están con una filosofía muy, muy zen ustedes. Voy a una pausa, no tengo que hacer un... Dígame, ¿y es amigo de Trump, el presidente Macri? Amigo no es, pero... Pero jugó al golf con él, ¿no? Lo conoce desde hace muchos años. ¿Usted qué piensa? Creo que es la única persona, el único mandatario del mundo que Trump conoce, así que eso espero que lo podamos aprovechar de alguna manera. Pero hubieron de hacer negocios hace muchos años, ¿no? Creo el padre, sí, ¿no? Sí. Franco Macri había comprado un terreno extraordinario en Nueva York. Pensaba allí hacer un emprendimiento desde el punto de vista de la construcción. Sí, sí. Trump, creo yo, con una actitud bastante mafiosa, lo corrió del medio. Franco presidente Macri. Decir eso. Sí. Ha sido un hombre que le pararon una limusina con dos muchachos gigantescos, le invitaron a Franco Macri a subir. Y bueno, Franco Macri tuvo un infarto luego de esa negociación y se tuvo que retirar de Nueva York. Ajá. Es más, la negociación la termina haciendo Mauricio Macri, de 24 años, y Mauricio siempre cuenta, recibí un cheque de $600 millones de parte de Trump que le compró ese terreno para que Franco Macri no desembarcara con su proyecto en Nueva York y poder seguir él con su emprendimiento. Pero ahí estuvo 3 meses negociando eso, claro. Y de ahí la confianza. De ahí la relación, 3 meses negociando, que termina con la compra por parte de Trump del terreno ese famoso, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo. En mi mesa es la de todos los argentinos desde 1971, Agua Simes. Pureza bien protegida. Nos vamos a una pausa. Qué lindo está el programa, me encanta, chicos. ¿Ustedes también? Está picante, sí, ¿eh? Está Marina Calabró, el año pasado dijo, Mirta prefiere a mi hermana. Diga la verdad. Como dicen los franceses, sí. C'est la vérité. C'est la vérité. Es la verdad. Bueno, te he tratado más a vos y ha sido mucho más afectuosa. Sí, también, bueno, hemos trabajado juntos. El otro día estuvo muy cariñosa, yo también con ella estuve.
Ay, a mí no me gusta estar peleado con nadie. No, pero... Ay, no me gusta estar. Pero esas el... asperezas. Bueno, no me gusta. Ah, volvió. Le llegó eso, no le pasó inadvertido. Vamos a una pausa y volvemos, señores. Ya volvemos con esta nueva fantástica. Maravillosa. Este postre parece riquísimo. Liliana, ¿seguís cocinando? Poco. Pobre, a veces. No, lo que sí, las comidas sí, me gusta porque. Es más, cuando viajé a Italia, la mamá de Antonello me enseñó así algunas cosas que están de moda allá, que son comidas súper rápidas, uh-huh. Y a mis hijos les encantan las pastas. Entonces, a ver, contame una, ¿cómo es? Y por ejemplo, bueno, primero los fideos, ya me acostumbré, nos acostumbraba a la pasta asciutta, la pasta seca italiana. Y entonces, por ejemplo, pongo un poquito de aceite de oliva, un poquito de extracto de tomate y, bueno, la burrata, la mozzarella, que nunca falta en casa. Y entonces, con eso, con un poquito de orégano, ají molido, a ellos no les gusta el ajo, yo le pondría un poquito de aceite de oliva, un poquito de el ajo, pero lo pongo y lo saco, ¿no? Lo dejo que largue el juguito, lo aplasto, lo dejo que... La burrata, a mí me gusta comerla como con tomate cherry, bueno, con albahaca, pero con la pasta cherry. También. Sí, ¿cómo? Tomatito cherry, sentí. El aceite de oliva, aceite de oliva, orégano, un poquito de ají molido, un poquito de extracto de tomate. Esta recetaza. Los tomatitos cherry, que los dejo enteritos y se dejan dorándose despacito en la oliva. Y después, una vez que uno pone la pasta, la mezcla, toma ese colorcito del extracto de tomate, ¿no? Ahí le pones la burrata. Bien cremosa. ¿Abierta o...? La burrata viene con la stracciatella adentro, que es crema con las hebras de la mozzarella, ¿no? Entonces, bueno, eso se va derritiendo y se pega. Por eso los fideos que tienen rayita, porque se le pega, están hechos a propósito para que se pegue. Con un poquito de parmesano y eso es un manjar. Y a veces le pongo oliva negra, aceituna negra, le puede poner hasta... Los chicos no le gustan, pero las almendras así fileteadas le quedan espectaculares. Y son todas comidas que salen, o los funghi porcini, o los hongos también. Y eso sale en el momento y los míos les encanta. Uh-huh. Y bueno, ayer fuimos a lo de Guido's Bar y ahí Carlito me enseñó a hacer uno que es con pollo al curry y también se le pone un poquito de... Ah, y el tartufo que le queda rico también. Bueno, son todas recetas que yo, los míos, como yo llego, tengo poco tiempo y a mí me es práctico. O ponerle la rúcula antes... ¿Pero cocinás cuando llegás a tu casa? Sí. ¿Para los chicos, por ejemplo? Yo trabajé todo el día, pero a Estefano le encanta, ¿no? Que yo lo agasaje. Sorprendeme, me dice. Digo, ¿qué querés que haga? Sorprendeme. Y la verdad que... ¿No que es gorda la pasta? Y yo no estoy gorda. No, tenés un cuerpo increíble. Y no, yo como pasta, pero te digo, si fuera por mí, como todos los días. A veces, porque no al lugar. Pero ¿cuántas veces por semana? No, yo como si fuera por mí todos los días pasta. Sí. Lo que pasa es que no como. Ah, o a veces hago, por ejemplo, una jardinera y le pongo la jardinera con los orequietes, que son los de Bari que se hacen. Son ricos. Y que se mete adentro de la pasta. Quedan riquísimos. Los páncreas me gustan también. Así que, no, yo soy muy... De así de resolver rápido, tengo que hacer toda receta rápida porque no tengo mucho tiempo. ¿Y el tiramisú cómo nace tu famoso tiramisú? Porque hiciste el récord, el más largo, ¿no? En Mar del Plata fue. Sí, no me lo aceptaron en el Guinness en el Guinness no se lo aceptaron. Pero no, porque me decían que eran de aparte. Pero igual, con eso pude cumplir el sueño de la Casa del Ángel en Mar del Plata. Sí, y una fiesta divina y agradezco a Mar del Plata que se sumó a la propuesta de ese sueño que me la faltaba. La Casa del Ángel que había hecho el arquitecto Williams era, ¿no? Me parece. ¿Qué cosa? Esa es la del puente. La Casa del Ángel de Mar del Plata, ¿no era? Esa es la del puente. La del puente, sí. La de Amancio Williams. Bueno, continuemos. Era la institución que me tenía a mí como madre. Sí, pero pensé que esa era la Casa del Ángel. Así que, bueno, y salió porque cuando yo cantaba tan lindo que cantaba. Ojo que ahora aprendí. Son 10 años ya. 10 años de que gané el cantando se cumple. Entonces, bueno, tenía que, yo digo, esto no me puede pasar así a mí, este momento que tenía esa pantalla como es tan masiva y yo tan
haciendo tan mal el desempeño. Digo, bueno, vamos a sacar todas las herramientas que tenga. Digo, esto hay que sobornar al jurado. Y entonces empecé, digo, bueno, la cocina es uno de mis fuertes. Entonces ahí empezaba a llevarle ricas comiditas para ver si me ponía un puntito más. Un puntito más. Y bueno, el preferido de todas ¿está las bien los eso? Postres. ¿Me parece que está bien? No está del todo bien, pero lo dice es tan bien y con tanta simpatía como dice. Es como, es como la manzana a la maestra, es ¿no? Maravilloso. Y vos sabés que fue con el tiempo, en estos, este certamen, este formato es internacional. Sí, sí. Y en otro lugar del mundo apareció alguien que le llevaba un budín. O sea, ah, sí. Me han copiado la foto. Y bueno, la previa se instaló desde ahí, que creo que hizo también es uno de los aciertos de un formato que sigue tan vigente a través de tantos años, ¿no? Sí. Más allá de la renovación de los artistas, que bueno, acá más o menos vamos siempre cayendo los mismos. Yo me acuerdo hace años, yo hacía teatro con el papá, con Juan Carlos, así nos conocimos, una obra que se llamaba Potiche, y nos invitó a comer, ¿te acordás? En la calle Córdoba, sí. De departamento donde vivía. Paella hice ese día, ¿no? Paella. ¿Eh? Una paella hice. Una paella. Qué rico, pero qué rico. ¿Juan Carlos la hizo? ¿Él? No, no. Yo. Ah, no. Ella más rica, no. Yo pero digo, la cocinera de la familia soy yo. Fuimos con Daniel, bueno, los Besa me parece, los Rottenberg. Bueno, sí. No me acuerdo si los Besa fueron. Bueno, pero, no sé, pero estaban en el elenco sí, también. Carlos. Pero fue esa paella, mirá, yo adoro la paella, me encanta. Pero qué estrés sí, para vos cocinar para las figuras que sí. Llegaban. Sí. No, ya bueno, este año en Carlos Paz cociné, también hicimos paella, me ayudó el Tano que hizo una vez unos fideos con camarones muy ricos y bueno, la burrata y la mozzarella que vienen, ya saben, el brie, bueno, una salsa que... Yo adoro el brie, me encanta. Sí. Que ah, me encanta. Antonio Mozzarella es el brie también, ¿no? No, mi amor. Tenemos que llevarte, vamos a mandar. Que te sorprendan en la semana bueno, las chicas de acuerdo, muy bien. Con las cosas ricas que tiene. Pero el brie con una salsa de frutos del bosque. Sí, ah, sí. No una sabes, delicia. Es manjar. Me gusta un manjar. Yo una vez por semana como brie, me encanta. Decime, ¿cómo lo conociste, Antonello? Y lo conocí por intermedio de Franco de la Estampa, el hermano de Maxi Ambrosio. De Maxi, que, ah, sí, sí. Que era, fue mi excuñado, ¿no? Y, claro, el dueño de la estampa, le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Y bueno, estaba... Porque él llevaba el producto, seguramente le vendería... Claro, y aparte tiene una amistad con, claro. Con Franco, ¿no? Entonces él vive en el edificio justo de arriba de uno de los locales. Perdón, es el padre de Valeria Ambrosio. Sí, ¿no? De Valeria Ambrosio, son los tres hermanos. Son los tres hermanos, la gran directora sí, de teatro. De teatro. Es excelente, excelente sí. Directora. Y bueno, y en eso, bueno, la verdad que es más gracioso que lo cuente Antonello, pero sabían pero que yo fue, le gustaba. ¿Fue un club de fútbol así? ¿Te impresionó de entrada? No, la verdad que al principio no. Yo fui a hablar con pero Valeria y estaba él sentado. Que porque le habían dicho que iba yo y él parece que le gustaba. Entonces, ¿a vos le gustaba? Yo, ¿cómo se llama? Bueno, y me senté en esa primera vez que no que la verdad que esta cosa que uno cuando está no está bien, ¿no es cierto? No está abierto o bien predispuesto, hace que claro. No te fijes, no prestes atención. Sí. Yo estaba con mi trabajo, muy saliendo de bueno, de lo que fue... Con el corazón partido. Sí, del duelo de la separación. Claro. Y después nos volvimos a encontrar otro día, así de casualidad, y estando de por medio de este evento con el tiramisú y el mascarpone que íbamos a hacer. Y bueno, y ahí... Cuando se acercó a la mesa, que lo invité, digo, estaba con mi amiga Teresa del Country, y digo, yo le digo si se quiere sumar a la sobremesa. Y vino y ahí me puso a hablar, me puso, no sé qué, era tan divertido italiano, lo que me contaba. ¿Italiano? Miti miti, sí, me contaba cómo, mira, cómo me conquistó, cómo se revientan los pulpos para comer en Bari. Y era tan gracioso. Y me mostró los videos de cómo reventaban contra las piedras los pulpos recién pobre. Sacados del agua y así crudos se los comen. Así se los comen y los sirven en los restaurantes, así. Nada romántico. No, pero era tan gracioso como lo contaba y como defendía su tierra y sus costumbres y me mostraba las fotos, qué sé yo. Y ya Tere cuando nos íbamos me dice, ay, este... Es para vos. Es para vos, Iliana, no te lo podés perder. Y entonces, bueno, así fue que le hice un largo camino. Fue aprobado por todas mis amigas
y por mi madre, porque fuimos, qué sé yo, desde la Pochinki, pasando por Mariano Caprarola, las madres de Caprarola, todo. Bueno, cuando era así, yo digo, bueno, ya está, ahora sí, vamos ahora a salir sí. juntos, solos. Mira, pero vos, bueno, tuvo la paciencia. Toda la gente que tuvo que aprobarlo. Y, pero bueno, también tiene que ver con estos miedos, ¿no? Claro, que son claro, naturales, claro. De volver a apostar a comenzar una relación seria. Se ¿no? ve que se entienden muy bien ustedes, ¿eh? Sí, muy bien. Sí, sí, nos llevamos re muy lindo. Y, bueno, Rifle, decime, Rifle, querido. Juan Manuel, sí. Te voy a decir Juan Manuel. Me voy a tapar la cara porque seguro no vas a querer contestarme. Pero a ver si tengo la semana. Me desabrocho el saco, porque ya veo por dónde viene. Cuando le pregunté el otro día a Facundo Moyano, me tapé la cara. Sí, salía con quien ustedes sí. saben, no voy a mencionar. Rifle, ¿estás de novio con Agustina Scioli? Agostina. Sí, señora. Hace Agostina. Ya estamos. Bueno, sí, sí. Es suave la cosa. Fue fácil. No tiene problema. Sí, sí. Bueno, qué bonita que la he visto en fotos, ¿eh? Sí, sí, muy linda, la más linda de todas. Es la hija de Pepe. De Pepe Scioli, sí, claro. Sí, de Pepe. Es joven Scioli, ¿eh? ¿Pepe? Sí. Sí, 54, corre medio Ironman. Estuvo corriendo acá cuando hizo el Nordelta, el medio Ironman. Viaja, corre maratón. Sí, sí, muy saludable. ¿De dónde sos vos, Rita? Yo nací en Lanús. Ah, sos de Lanús. Sí, sí, y por suerte. ¿Y cómo empezaste con el periodismo deportivo? ¿Con quién empezaste? Yo de los 11 años dije que quería ser periodista deportivo. ¿Desde los 11? 11 años. Te hago corta la anécdota. Una profesora en la primaria dijo, bueno, chicos, tienen que dibujar lo que quieren ser de grandes. Y yo soy malísimo dibujando, pero malo, malo. Y no sabía qué hacer y en el aula empezaba a caminar y vi a un compañero que dibujó un muñequito de River con un micrófono en la mano. Y digo, ¿qué es esto? Periodista deportivo, me dice. Y digo, este es una tarea. Hago esto. Un jugador con la camiseta independiente, micrófono, y listo. Y desde ahí es como que me prendió el bichito de ser periodista deportivo y nunca más cambié, nunca dudé. Después fui a la facultad y entré al canal en el 2001 como pasante, el 21 de diciembre. Justo en esa fecha del 2001 entré como pasante al canal, siempre trabajando en deportes, en los noticieros de TN y de Canal 13. Y así un día no había... ¿De qué equipo sos vos? ¿Podés decir o no? Sí, independiente. Independiente. Sí, sí, yo no... Ay, ¿cómo te sentí a mi mesa? ¿Cómo nos sentamos acá? Yo de raza, vos de Independiente. Por eso me sentaron en la punta. Por eso me sentaron en la punta. Yo no critico a los periodistas deportivos que no lo dicen. Tampoco creo que ningún periodista deportivo sea de algún grande. Casi ninguno lo dice, muy pocos. Sí, pero me parece que también es un poco para demostrar que no es ser malo ser un hincha. Después, en mi función, cuando estoy delante de un micrófono en cámara, después ahí me tienen que juzgar si mis sentimientos juegan a favor o en contra. Y yo cuando trabajo, y si tengo que hablar bien, mal, no tiene nada que ver con mis sentimientos. Y después cuando dejo de trabajar, yo soy hincha, me hicieron, disfruto, y no tiene nada que ver. Me parece que... ¿Te gusta cómo está dirigido ahora, Independiente? Mejoró mucho. Está Moyano, ¿no? Sí, está Moyano. Mejoró mucho de lo que venía haciendo Independiente. Tuvo el final de comparada que fue malo, después lo de Cantero que fue pésimo. Y después, ¿te agredieron alguna vez, Rifle? ¿Algún hincha que así...? Sí, ten en cuenta que nosotros, los que trabajamos en Todo Noticias, sufrimos tal vez lo más duro del tema de la grieta. Claro, claro. En la calle, estar con una... El otro día cuando fueron a investigar, perdón, Uñaki, querido. Sí, Nico. Sí, cuando fueron en el caso de la señora. Realmente hay que felicitarlo a Nico. La presidenta los agredieron. Sí, horrible, nosotros nos solidarizamos. Sí, hay que felicitar a Nico porque... Con las víctimas. Muy valiente y no reaccionó. Qué trompada le dieron en el ojo. Y aparte, yo le pregunté, yo trabajé cuando él empezó en TN Central con... Con Geuna. Y le dije cómo fue, y era una persona que venía insultando de la vereda enfrente, que cruzó, que se sacó la mochila y lo invitó a pelear. Y realmente él tuvo la tranquilidad para no entrar en ese juego, que es difícil, ¿no? Porque cuando te agrede, cuando te insulta, mantener esa mente fría. Pero es difícil. Cuánta violencia. Me preocupa que no lo hayan encontrado a la persona, ¿eh? La persona no, no que han le encontrado. Y más mostrando después. Hay videos. Se lo ve, en el video se lo ve. Claro, y después Luciana que mostraba cuando quería hacer un copete, un auto que frenó. Realmente
sea, más teniendo en cuenta... ¿Qué piensa, que no han querido encontrarlo? No. El gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, estoy seguro que están haciendo todos los esfuerzos por encontrarlo, pero quiero decir que hasta ahora no ha ocurrido. No debe ser un delincuente demasiado complejo ni una banda criminal. Es un salvaje fanático que frente a un periodista no, lo agrede. Me hubiese gustado que lo detuvieran, que le preguntaran, que pagara sus ¿A sus agresores los detuvieron? No, tampoco. Ahí Fue muy violento. Fue muy violento, la verdad que fue... La Avenida de Mayo. Exactamente, qué bien que se acuerda usted, Mirta. Sí, me acuerdo. Porque era la salida del Tortoni, el café Tortoni, donde habitualmente siempre había dos policías. Porque había muchos robos, arrebatos a los turistas que iban al Tortoni. Es cierto, ese día no había ningún policía. Cuatro personas en dos motocicletas vestidos de negro al mediodía en el café Tortoni me robaron, me pegaron. Realmente era muy preocupante. Y después yo, a través de las cámaras, por una investigación que se hizo, se supo que había un auto de apoyo también, un auto que había de apoyo en la esquina de media cuadra más allá, que es el que le da las órdenes. Usted sale por una galería, ¿no? Yo salí de la galería que está al lado del Tortoni, que comunica con la de Avenida de Mayo a Rivadavia, donde Radio Continental, donde yo trabajaba. Sí. Exactamente, fue muy duro, pero la verdad. Pegaron, ¿no? Fue muy duro eso, por los golpes, porque casi me fracturan las costillas. Me lastimaron aquí con una cachiporra, pero lo más que más sentí esa cosa, esa locura de periodista, yo me resistí a la mochila que yo llevaba, porque ahí tenía mi laptop, mi computadora, tengo 25 años de mis archivos periodísticos, y inconscientemente siempre aconsejo en la radio, no hay que resistirse ni nada. Pero bueno, pero no quería dejar eso, bueno, finalmente me lo robaron y me lo llevaron. Pero, y fue ¿por qué duro. Tiene tanto éxito ahora, Alfredo? ¿Yo tengo éxito? Sí, muchísimo. La gente la hecha de buena fe mi pregunta. Me va muy bien. Sí. Miren, siempre es muy difícil. Si uno supiera cuáles son los secretos del éxito, lo hubiese hecho antes, pero... Pero para mí ha sido... Usted ha ido ascendiendo. Ha ido creciendo. Aunque hace muchos años, ¿no?, que está en esto. Pero ahora es una figura muy importante. Es un referente. Le agradezco mucho, Mirta, que me lo diga usted a mí. Como lo es la Nata, como lo es Longobardi, como lo es Nelson Castro. Mire, que me lo diga usted. Las a mí editoriales me de Alfredo a las 5 de la tarde, la radio. Sí, ahora caigo, yo también. Extraordinario. Con esas editoriales. Y sigo con Fernández Díaz después. Sí, claro. Con Jorge, que es mi amigo, es un extraordinario periodista. No, mire, no sé cómo se mide el éxito. Si se mide por el rating en estos medios, me va realmente muy bien. En la radio tengo un rating asombroso. Es el tercer programa más escuchado de la AM Argentina, después de Longobardi y de la Nata, es el tercer programa de toda la radio que más se escucha. Y en TN, la verdad que nos va muy bien muy también bien, en audiencia, en rating. Así que si esa es la medida del éxito... Alfredo no es tibio. Él dice... Es muy valiente. Digamos, no me gusta... Digo, ya que tengo la gran la gran posibilidad de tener... de ocupar un lugar en lo cual uno puede decir, reflejar lo que mucha gente... No me gusta andar con eufemismo, aunque me equivoque. Yo reconozco que muchas veces me he equivocado en mi vida profesional, pero lo he hecho de buena fe. Pero no me gusta... ¿Usted llama a los invitados? Porque tiene muy buenos invitados. Muchas veces uno los produce... A veces pienso que los llama por las relaciones. Y bueno, usted le llamó un montón de veces, mire, te lo está faltando que venga usted. Nunca me enteré. Voy a salir del tema. Exime de Laboratorio Roemers presenta Celular Power, tratamiento antiarrugas con ácido hialurónico hipoalergénico. Eximia se vende en farmacias de todo el país. Eximia, belleza sublime. Tape, por favor. Eximia Cellular Power Complex, máxima potencia antiarrugas, ácido hialurónico biocompatible. Eximia, belleza sublime. Compra tus vacaciones en Despegar al mejor precio. Entra a despegar.com, compra tu vuelo y encontrá hoteles increíbles con descuentos de hasta un 50%. Despegar.com, viajar es posible. Mira. La cosa que contamos fuera del aire. Estamos tomando un riquísimo café Cabrales, la planta de café deliciosa. Le mandamos un beso a Martincito Cabrales, que lo adoramos. La gente me dice, ¿es un chico? No, es un señor grande. Que Martincito. Todos nuestros invitados se llevan de regalo productos Cabrales. ¿Quiere mostrar su ropa? Sí, pero claro. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Esto es para la sala de la moda, señores. Vamos a ver este equipo. ¿De quién es ese vestido? Acá estoy bien. De Dot Store, Laurencia Dot, en su Dot Store nuevo ahí en Avenida Alvear. Qué bonito es. Los zapatitos que me lo hicieron de atar para este modelo, Mariam.
los aros de María, como te dije, María de Mariela Torres, y el peinado de Cristian Rey. Muy bonito. Y me, maquillada por Gabriela, mi maquilladora de Ideas del Sur, Gabriela Romero, que me hace cada y me produce cada look. De gusto. ¡Qué figura, Dios mío! Bien. Bueno, yo les muestro todo. Este vestido es de Menage a Trois. Es un vestido súper escotado, de gasa, floreado, divino. Bueno, los zapatos son de Lonté y vamos arriba con el clutch, que es de Flaneur, de Gila, que es divino. Me peinó Elvio Bichi Cassiano y me maquilló también el Bichi, que bueno, es el peinador de Tinelli, de tu nieto Nacho también. ¿Ah, sí? Sí, el Bichi, que bueno, es divino. Me hizo un peinado así medio Nacho también. Jessica Rabbit de costado, divino. Bueno, creo que mostré todo, ¿no? Dije todo. Muy bien. Ahora te digo, Nacho está en Nueva York porque presentan la Casa del Mar, ¿no? Sí. Para concursa para los premios Emmy, así que desde acá le deseamos muchísima suerte. Sí. Y bueno, sí, que si gana, maravilloso. Y si no, también ha sido nominada esa serie, que La Casa del Mar. Lo mismo que la otra, Estocolmo, que es fantástica. Está en Netflix. Está en Netflix, sí, señor. Sí. ¿Usted quiere mostrar su ropa? Bueno, desde que tiene novia, usted está impecable. Estoy mejor vestido. Impecable. Muestre su ropa, que está muy elegante. Contá la verdad. Le voy a mostrar mi chaleco, que es una cosa muy, muy... Vaya ahí adelante. Es un logro el chaleco, ¿no? Ahí no vas. Ahí no vas. Chaleco como se usa ahora, como el señor Rifle. El Rifle, que es un hombre moderno, que le usa la no, ropa. Pero usted no quería ponerse porque su novia le dijo que no, que lo hacía mayor. Y el Rifle, que es muy joven, tiene chaleco. Exactamente. Le mando un mensaje a... ¿Ah, sí? Le mandé un mensaje a mi novia y le dije, vos no querías que usara chaleco. ¿Cómo se llama su novia? Cecilia. Cecilia, que es amorosa y muy bonita. Bueno, muchas gracias. Muy bonita, muchas gracias. Me la presentaron. Así que le dije, el Rifle, que es el más moderno, el más elegante, el más transgresor, usa chaleco. ¿Cómo lo vio usar chaleco? ¿Usted quiere, ministro? La próxima me traigo un chaleco. ¿Vos querés Rifle? ¿Vos querés mostrar tu ropa? Sí, si usted quiere, bueno, sí. Bueno, yo le voy a decir que no, qué suerte. No, bueno, mejor. Me quedo. Así cómodo, tranquilo. Te van a tomar el pelo tus amigos. No pasa nada. Están contentos de que esté acá. O sea, bueno, esa camisa que te pusiste. Me la regaló Agustina. Canchero. Estás muy elegante. Y el ministro también está muy ahí. Estamos todos divinos. Están todos de azul, ¿no? Bueno, cada uno tiene su reloj. Sí. Muchas gracias. Quiero que sepan que es nuestro caché. Aquí se tienen que reír ustedes. Ministro, usted tiene para usted, Feró, que es lindísimo. Muchas Usa gracias. Reloj, ¿no? Sí, sí. Mire qué lindo el que le tocó. Precioso, ¿eh? Muy lindo. Muy bien. Y en el brindis, sírvase, por favor. Gracias. Y en el brindis le gustaríamos el espumante Extra Brut, también de Bodega Privada, para un momento especial, un espumante único. Soy la locutora Adriana. Bodega Privada Extra Brut. Probar para creer. Hola, chicos. Salud. Ilianita. Salud. Buena suerte, mi amor. Sí, hay mucha suerte. Buen año. Buen año. Ilianita, felicitaciones por el Ciudadano Ilustre. Rifle, sos un amor, Rifle. Sos amoroso. Felicidad, amor. Referente. Señores, no se peleen, no discutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Mañana con nosotros, otra mesaza, como la de hoy, que fue remesaza. Tini Stoessel va a estar con nosotros. Ludovica Skirru, Ronnie Arias, el doctor Carlos Regazzoni, Odino, espero que nos haga salir de acá, Facha. De la Fundación, de La Paz, Red Voz de La Paz, y el Pepo, señores. Todo esto mañana, miren, ¿cómo voy a ensamblar todo eso mañana? No lo sé. Va a ser milagroso, pero la Chiqui siempre adelante. Señores, los espero mañana a las 1:15 de la tarde, y prendete a la Chiqui, prendete al 13. Con este beso.